Buenas tardes. Quiero dar la bienvenida a todos los participantes en este ciclo de conferencias de la bioética y el derecho que organiza el Cuerpo Académico de Derecho Internacional y Sustentabilidad UANLSA 265 de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Este ciclo de conferencias pues tiene por objeto impulsar lo que es estos nuevos conceptos que van de la mano con la vida cotidiana a nivel mundial y que son necesarios para que replanteemos qué estamos haciendo desde lo legal para regular la conducta del hombre y poder tener una expectativa de una mejor calidad de vida y una preservación de la vida del ser humano y de las diferentes especies a lo largo del planeta para nuestras condiciones de vida y de las futuras generaciones. Vamos a agradecer primero que nada a nuestro director, el maestro Óscar Paulino Lugo Cerrato, quien nos dio todos los beneficios y todo el apoyo para poder realizar este ciclo de conferencias. Y bueno, pues en nombre de nuestro director, doy la bienvenida a todos y cada uno de los asistentes que tuvieron la gentileza de registrarse y que están interesados en este tema, donde vamos a tener la participación de dos brillantes especialistas en la materia, que es la doctora Garbiñé y que es el doctor Fischel, y va a estar también moderando nuestro evento el doctor Luis Gerardo Rodríguez Lozano, que es un colega de nuestro cuerpo académico, y en este momento le voy a ceder el uso de la voz, ya que él es el moderador del mismo. Muchas gracias de antemano y espero que sea de gran utilidad lo que vamos a compartirles en este evento. Adelante, Luis Gerardo Rodríguez. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Gina. Pues de antemano, saludos a todos y pues, agradecer la presencia de la doctora Garbiñé y del el rabino Fischel Schlagen, así como la doctora Gina, que es la organizadora de este evento. Y ya sin más preámbulo, me voy a permitir presentar a la doctora Garbiñé para cederle el uso de la palabra. La doctora Garbiñé es licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana, maestra en Bioética por la Universidad Nacional de Cuyo en Mendoza, Argentina, doctora en Cultura de Derechos Humanos por el Centro Universitario de Columbia y actualmente es jefa del Departamento de Estudios Jurídicos, Éticos y Sociales y presidente del Comité de Ética en Investigación del Instituto Nacional de Medicina Genómica. Asimismo, se desempeña como investigadora en Ciencias Médicas del Sistema de Investigadores de la Secretaría de Salud. Ha sido profesora de asignatura en materias como Antropología e Historia en las Universidades Iberoamericana, Pontificia de México, y en el Máster y en el Posgrado de Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud en la UNAM. Sus temas de investigación se centran en el estudio de los derechos humanos, el derecho sanitario y la bioética, y en aspectos de medicina genómica y de deontología médica y ética de la investigación. Pues ya sin más, le cedo el uso de la palabra, doctora. Tiene un excelente currículum y estoy seguro que vamos a disfrutar mucho su conferencia. Este era algo breve nada más, el currículum es bastante largo. Gracias, profesora. Muchas gracias por la tan amable presentación y pues por la invitación. Para mí es un honor estar aquí, entonces agradezco a todos los organizadores de la facultad y en especial a la doctora Gina Prado. Entonces, bueno, pues ya me voy a permitir compartir la presentación. Porque luego está uno, yo les voy a hablar de cosas de tecnología y miren, la menos tecnológica. Entonces, déjenme ver ahora sí. Share screen, esta. Perfecto. ¿Sí ya se logra ver? Ya, ¿verdad? Ya, doctor. Perfecto.
Buenísimo, entonces, otra vez buenas tardes. Y pues bueno, voy a dar inicio pues con todos estos temas que pues los que nos interesa la bioética desde el primer momento en que nos empezamos a adentrar en el tema, pues vemos que son los temas, ahí les puse el título de bioética tradicional, pues porque son como que los clásicos que empezaron a aparecer en los libros de texto, ¿no? Los primeros libros que empezamos a leer hace 15, 20 años sobre bioética, pues justo... la vida, que bueno, pues sabemos que es tan controvertido. De hecho, bueno, pues últimamente ha habido varias discusiones sobre el tema, incluso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el tema de la reproducción tanto natural como artificial y todo lo que conlleva, que bueno, les voy a hablar sobre un caso en específico, el tema de enfermedad, que bueno, pues aunque parece que es un concepto que lo tenemos bastante dominado, pues no es así, porque seguimos discutiendo, por ejemplo, pues hace 30, 40 años, pues no se hablaba de la depresión como una enfermedad, pues ahora con la medicina genómica, pues también nos planteamos nuevos temas con respecto a las predisposiciones a las enfermedades. Entonces, pues bueno, también es un tema de, pues digamos, el trasplante de órganos, los cuidados paliativos, que ahora este mes es el mes de los cuidados paliativos, la agonía, el final de la vida, obviamente la eutanasia, que bueno, pues lo vemos muy frecuentemente en las noticias de personas que acceden o solicitan la eutanasia en diversos países, el expediente electrónico. Estos son, les puse como el título, viejos y nuevos dilemas, porque pues aunque en diversos textos encontramos pues cuestiones, por supuesto, de consentimiento informado, expediente electrónico desde hace muchísimos años, pero bueno, pues son temas que se actualizan. Por ejemplo, el tema del expediente electrónico, pues toda la cuestión de la protección de datos y de quién tiene acceso a este tipo de expedientes, cuando pues antes la discusión era el expediente en papel, ¿no? El acceso a la salud, que por supuesto que es uno de los grandes temas bioéticos de derechos humanos, el tema de la vulnerabilidad, cómo pues poder dar, cómo poder respetar a estas diversas poblaciones, no estigmatizarlas y tratar de que logren el acceso a la salud, la medicina personalizada con todos estos avances de la medicina genómica. Y en ese sentido, por ejemplo, el consentimiento informado pues también cada vez se vuelve más complejo, ¿no? No es lo mismo decirle a alguien, te voy a sacar una prueba para saber si tienes el colesterol alto, a decirle, te voy a sacar una muestra de sangre para hacerte un estudio de exoma completo, ¿no? Entonces, pues al final de cuentas ya son temas que hacen más complejo la cuestión del consentimiento. La ética en la investigación, que aunque hay diversos documentos que pues bien sabemos desde antes de la Segunda Guerra Mundial y por supuesto después de las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial, pues se vino a reforzar todo el tema de llevar a cabo la investigación apegada a principios éticos. Tenemos documentos como la Declaración de Helsinki, pero bueno, pues siempre están en constante revisión por toda esta importancia. Por supuesto que pues los nuevos temas de bioética, pues ya ni tan nuevos, pero pues todavía los seguimos poniendo como nuevos, aunque el proyecto Genoma Humano empezó hace 30 años, pero bueno, pues la genómica, el uso de células troncales para medicina regenerativa, el uso de fármacos, que bueno, pues ahora con las vacunas y el tema de COVID, pues lo vemos pues todavía más... pues cuestionado, ¿no? Este tema de pues, las fases de investigación, por ejemplo, ahora el uso de antibióticos, que también es uno de los temas que preocupan a la humanidad, el Big Data, toda esta tsunami de información que tenemos, pues cómo manejarlo, cómo poderlo pues usar a favor de pues, las investigaciones, de que pues, puedan encontrarse mejores soluciones para la salud. La inteligencia artificial, que bueno, pues por un lado pues está toda esta promesa de que se pueda llegar a usar, pero por otro lado pues está todo el tema de, bueno, algún día esta inteligencia artificial pues se comunicará las inteligencias artificiales entre ellas, vendrá la rebelión de los robots, casi como se dice en las películas de ciencia ficción, o pues que bueno, realmente se podrá usar todo este aprendizaje de máquina para pues ponerlo a disposición y mejorar la calidad de vida de las personas. Y el mejoramiento, que es otro de los grandes temas de qué cosa vamos a entender por mejoramiento o enhancement, ¿no? Si modificamos el genoma, eso va a ser mejoramiento o al contrario, vamos a acabar haciendo pues ciertas mejoras en el ámbito tecnológico, pero no en el ámbito social, ¿no? A lo mejor, pues con toda esta parte, si se quisiera llegar a usar para la eugenesia, pues bueno, ahí pues habría que plantearnos todos esos temas. Y bueno, pues sabemos que en el derecho pues ha habido, bueno, pues diversos casos que impactan directamente en la bioética,
o como se le ha también llamado después al bioderecho, ¿no? Entonces, estos casos pues empiezan desde los años 70, porque bueno, pues en Estados Unidos sabemos que pues ya había muchos juicios con respecto a temas de negligencia médica desde los años 40, 50, cuestiones clásicas, así como pues si a una persona le dejan las gasas adentro, ¿no? En la hora de una cirugía. Pero estos temas en donde ya se empieza a debatir, bueno, pues, ¿cuál es el momento o quién determina cuándo inicia la vida, cuándo termina? Entonces, bueno, pues se dieron a partir de estas sentencias paradigmáticas. Una de ellas, pues, es el caso de Karen Quinlan, que, bueno, pues, les voy a narrar estos casos de manera breve como para darles antecedentes. Entonces, bueno, pues, que sabemos que quedó en estado vegetativo después de acudir a una fiesta en donde consumió alcohol y Valium. Y, pues, una chica muy joven que, pues, bueno, pues, queda en este estado vegetativo y los padres demandan al hospital por negligencia porque, pues, claro, pasaron muchos minutos entre que la descubrieron sus amigos ahí en una habitación que estaba desmayada hasta que la llevan al hospital y luego la conectan al respirador. Entonces, pues bueno, después de una batalla legal, ganan los padres de Karen Quinlan para la desconexión, cosa que el hospital pues obviamente se negaba a hacer, y pues pensaron que pues al poco tiempo de desconectar el respirador pues iba a fallecer, y pues no, duró todavía 10 años en estado vegetativo, por lo mismo de que era una chica joven y sana, pues al final su cuerpo pues siguió aguantando, aunque nunca recobró la conciencia. Entonces, esto vino a sentar un precedente para otros casos, como el de Nancy Cruzan, como el de Terry Schiavo, que han sido casos que pues además se han vuelto muy mediáticos, y que han planteado este tema del final de la vida, del uso de medios artificiales para sostener la vida, y que bueno, pues ahora lo vemos con la regulación de la eutanasia, que en muchos países pues han incorporado el tema de la eutanasia en sus regulaciones. Este otro caso es el de un matrimonio chileno en los que pues había ido a Australia a hacerse un procedimiento, eran principios de los años 80, y justo en este procedimiento de reproducción asistida pues tenían dos embriones congelados. Ellos fallecen, me parece que un accidente de auto o de avión, ya no me acuerdo bien la historia, y justo pues, pues empieza la herencia y pues todas estas cuestiones, y se da la pregunta de, oh, pero ahí hay unos embriones congelados. Entonces, en el centro Queen Victoria, pues, ¿qué hacemos con ellos? Entonces, pues imagínense las preguntas. ¿Podríamos considerarlos cosas e integrarlos a la masa hereditaria? ¿Podríamos considerarlos personas y buscarles un tutor? Pero pues eran embriones y que están congelados, entonces, ¿cómo iba a fungir el tutor? Podría, pues ya saben, como una solución anglosajona muy de ese momento de, bueno, pues hagamos un fideicomiso y entonces, pues mientras que el fiduciario, pues ahí custodie a esos embriones. Y la otra solución era que justo fueran implantados en una madre subrogada, y bueno, pues la legislación, como estaba en ese momento en Australia, pues iba a asignarle la filiación pues con respecto a esa madre subrogada, ¿no? Entonces, cuando nacieran los niños, pues iban a ser hijos de la madre subrogada y no del matrimonio. Entonces, bueno, pues al final se tomó la decisión de destruirlos, porque también la regulación indicaba que cuando ya no hubiera necesidad, se destruyeran los niños. Y evidentemente, el matrimonio Ríos. Entonces, pero imagínense qué dilema, ¿no? ¿Son bienes abandonados o son personas? Otro caso, pues, bastante interesante es el de Nicolás Perruche, en donde es un niño que nació con una deficiencia y varias discapacidades, porque su madre padeció rubéola durante el embarazo. Ella fue a hacerse pruebas diagnósticas, le dijeron que todo estaba muy bien, y a la hora del nacimiento, pues, es cuando él nace. Y la Corte de Casación Francesa determina que no solamente los padres tenían derecho a la indemnización, como era la regulación en ese momento, porque pues decían ante la falta de, bueno, de la negligencia en el diagnóstico, los padres no pudieron tomar la decisión de interrumpir el embarazo, y justo pues nace este niño que va a tener estas necesidades especiales a lo largo de toda su vida. Entonces ya no solamente se indemniza a los padres, sino también a Nicolás por el derecho a no nacer. Entonces imagínense, todo el tiempo estamos siempre pensando en el derecho a nacer, y de pronto la Corte de Casación dice, hay un derecho a no nacer. Entonces, bueno, luego obviamente esto generó gran controversia, muchos lugares de diagnóstico prenatal pues se negaban a hacerlo ante el temor, y tuvo que haber otra ley que revirtiera los procesos de esta sentencia, ¿no? Que se le conoce como ley antiperruche, pero bueno, no es que así se llame, pero la ley 2002-203 pues revirtió esto, ¿no? Pero también es un tema para pensarlo, ¿no? Así como existirá un derecho a no nacer,
Y por último, les cuento este caso de Natalie Evans, donde ella justo con su compañero pues tenían el acuerdo de conservar unos embriones congelados en lo que ella se recuperaba de una operación, de una ovariotomía, y entonces era su última oportunidad de tener justo hijos con este procedimiento. Y entonces pasa el tiempo de recuperación, los 2 años que les habían dicho, y la pareja de Natalie se niega, y así días antes del procedimiento dice, no, yo ya no quiero que se implanten esos embriones. Entonces, de acuerdo a la regulación de Inglaterra, justo dicen, bueno, pues entonces, como no hay consentimiento informado de una de las partes, no se pueden implantar los embriones. Entonces, el caso pues se vuelve también paradigmático porque llega a la Corte Europea de Derechos Humanos y justo pues la Corte reitera lo mismo que les había señalado Inglaterra, de que pues de acuerdo a la ley se tenía que preservar el consentimiento de él y aunque se tuvieran que destruir los embriones. Entonces, pues ella decía, bueno, pues hagamos algo donde él renuncie un convenio. Doctora, sí. Si se acerca más al micrófono, porque luego no se escucha muy bien, doctora. Ay, ok, perfecto. Ok, muchas gracias. Perdone que le haya interrumpido, por favor. No, no se preocupe. Entonces, pues esto nos habla de cómo estas sentencias o estos casos llegan a las cortes internacionales. Entonces, bueno, justo aquí hay otro caso de muestras biológicas en donde el consentimiento informado justo no se les dijo que a una comunidad, los indígenas Havasupai, que se les iba a hacer no solamente estudios para saber si tenía predisposición a diabetes, sino también para esquizofrenia. Entonces no se les advirtió, salen los artículos científicos después publicados y ellos pues dicen, bueno, pues en primera estos artículos hablan de esquizofrenia que nosotros nunca consentimos y es una enfermedad que puede llegar a ser estigmatizante. Hablan de nuestra ancestría, de cómo nuestros ancestros pasaron por el estrecho de Bering y nuestra cosmovisión tiene que ver con que somos originarios del Gran Cañón de Colorado y critican nuestras prácticas endogámicas. Entonces, pues al final la Universidad de Arizona pierde el juicio y pues tiene que pagar daños, hacer una disculpa formal, comprometerse a trabajar más cercanamente a la comunidad, lo cual es un punto fundamental en la ética y en la investigación, que sería lo idóneo, poder aportar algo a esa comunidad, no nada más que extraer las muestras e irse. Y bueno, vemos en la foto que están hasta recogiendo sus muestras biológicas en el refrigerador de la universidad, ¿no? Porque ellos piden la devolución de sus muestras. Entonces, bueno, pues yo me pregunto justo, pues, ¿cómo hacemos nuestros consentimientos informados a la hora de que hacemos investigación? Si sí damos toda la información pertinente, si realmente a la gente le queda claro lo que está consintiendo. Y ya estos últimos casos, bueno, pues ustedes saben el famoso caso de He Yanqiu, el chino que llevó a cabo el procedimiento de CRISPR y bueno, pues habiendo regulación en China, pero bueno, pues él se la saltó y justo llevó a cabo el procedimiento en 2 gemelas Lulu y Nana y pues obviamente ahora es perseguido por la justicia por haber hecho esto. Y otro caso del reemplazo mitocondrial, que no les voy a explicar todo el procedimiento, pero justo cuando el equipo de Estados Unidos lleva a cabo este procedimiento, que apenas es experimental, y pues incluso no se ha llevado a cabo ni siquiera en mamíferos y en países como Inglaterra, donde está regulado, bueno, pues tiene que ser caso por caso. Bueno, pues aquí lo llevaron en la clínica New Hope en Estados Unidos, importan el embrión y lo implantan en una clínica en Guadalajara, en México. ¿Y qué es lo que contesta el científico cuando le preguntan, pero por qué lo hizo? Pues no crean que dijo, ah, bueno, pues porque México es un país high-tech y experto en tecnología. Dice, bueno, lo hicimos porque en México no hay regulación. Entonces, pues eso llega a decirnos, bueno, pues qué tan dependiente puede ser que la gente así perciba a un país cuando no regula sobre estos temas, pues ya ni de tan actualidad, porque pues si Louise Brown, la primera niña de Probeta, nació en 1978, pues ya es como para que México tuviera una regulación explícita sobre temas de reproducción asistida, ¿no? Entonces, bueno, pues en la bioética siempre se va a tratar con los dilemas, ¿no? El doctor Fernando Lolas nos dice que un dilema es un problema cuya solución plantea otro problema. Entonces, si quiere él, con el avance tecnológico, pues remediar ciertas situaciones, alcanzar el nivel más alto de salud, y sin embargo, pues se plantean nuevos problemas. Entonces, pues esto es algo con lo que siempre en la bioética vamos a tener que tratar. Por eso ahí es donde entra el derecho, que bueno, pues sabemos que el derecho como un sistema racional que busca soluciones justas a los problemas surgidos de la realidad histórica, pues no se puede quedar atrás y no puede decir, aquí me gusta mucho esta frase
del jurista Cantorevich, que es citado por Giorgio Del Vecchio, en donde dice, bueno, pues es que el jurista no es que quiera meterse en todos los temas, sino que por megalomanía jurídica, no es como que diga, bueno, es que sabemos de todo y hacemos todo, pero justo el jurista tiene que encontrar soluciones a las nuevas situaciones. No puedes jurarse y decir, bueno, pues todavía no aparece, ¿no? Aquí él dice, si el biólogo, el filólogo, el historiador confiesan no haber resuelto todos los problemas que sus respectivas ciencias plantean, no se debe a que sean más modestos que el jurista, sino a la circunstancia de que los límites y las dudas del saber teórico no suspenden el curso de la vida. Entonces, por eso los juristas tienen que dar respuesta, bueno, ya no digo de los filósofos, porque ahí viene el doctor que nos va a hablar de filosofía, pero justo, pues siempre el jurista tendríamos que estar dando respuestas y además hasta adelantarnos a nuestras realidades. Y bueno, por otro lado, pues por eso surge el bioderecho, ¿no? Para poder integrar todas estas regulaciones, sentencias, temas que tienen que ver con el avance tecnológico, el desarrollo científico, la investigación clínica y médica para poder dar respuestas de cómo afectan a la vida humana. Este es un extracto del voto razonado que hizo el juez Sergio García Ramírez en la sentencia de Albán Cornejo contra Ecuador, y él dice, bueno, pues es que hay una vinculación explícita entre la bioética y los derechos humanos, y señala al Convenio para la Protección de Derechos Humanos y la Dignidad del Ser Humano, el famoso Convenio de Oviedo, y señala a las declaraciones de la UNESCO. Entonces, por eso es que cada vez se vuelve más importante vincular los temas de la bioética con los derechos humanos, y bueno, y cada país ir aterrizando dentro de su propio contexto y su propia regulación de derechos humanos todos estos temas, o ir tratando de encontrar soluciones. Aquí, bueno, pues no me voy a detener en las características de los derechos humanos, que pues todos sabemos que es un sistema de valores funcionales, morales y éticos de corte secular o laico, que son universales o universalizables, que son imprescriptibles, inalienables, incondicionales, interdependientes, progresivos, etcétera, ¿no? Pero pues por eso es que es una plataforma idónea para poder argumentar y buscar soluciones para los dilemas de la bioética. Y por supuesto, pues tampoco me da tiempo para detenerme en este complejísimo concepto de la dignidad, pero bueno, pues si centramos la reflexión de todos estos temas en la dignidad de la persona humana y su respeto y el respeto a sus derechos humanos, pues podemos encontrar más luces. Y ya nada más esta frase que me gusta mucho de José Pablo Feynman, en donde dice que la indignación no es la violencia, es el punto en que la razón se une a la pasión o la pasión se suma a la razón para decir basta. Y es que el doctor Juan Carlos Tealdi cita a Feynman en el contexto de que pues para ellos pues la indignación es la fuente de los derechos humanos, ¿no? Y pues justo todas las atrocidades que han pasado a lo largo de la historia, la experimentación poco ética, los tratos crueles y humanos degradantes que han sufrido los prisioneros de guerra, etcétera, todas estas historias horribles que han sido pues el caldo de cultivo en el cual surgió la bioética, pues justo deben causarnos indignación y por lo mismo estar siempre alertas de que no caigamos en esas situaciones y que la bioética sirva para que realmente se respeten los derechos humanos. En México sabemos que, bueno, en 2011 vino la famosísima reforma constitucional en donde pasamos de un sistema garantista a un sistema en donde totalmente se reconocen los derechos humanos, ¿no? Entonces, este sistema en donde se decía, bueno, en los Estados Unidos mexicanos, todo individuo gozará de las garantías que otorga la Constitución, pasamos a que, bueno, pues el Estado mexicano reconoce los derechos humanos y se compromete a garantizarlos. Entonces ya es una visión justnaturalista o pues combinando el justnaturalismo y el justpositivismo, porque pues obviamente sabemos que para que se vivan esos derechos humanos, pues también tienen que estar pues, bien regulados y tiene que haber estas garantías y políticas públicas, ¿no? Entonces, por eso es que yo creo que pues, ahí van a tener que combinarse el naturalismo y el positivismo. Pues les quise hacer como énfasis de cómo las garantías, pues al final de cuentas son el género, ¿no? Mientras que la especie, son la especie, mientras que el género son los derechos humanos, me equivoqué en el cuadrito, luego se los cambio y le mando la presentación a la doctora por si alguien la quiere consultar. Y justo, pues bueno, cómo es importante que esté este marco amplio
de protección de los derechos humanos y los estados se comprometan a través de las garantías a hacerlos accesibles y asequibles a la ciudadana. ¿Qué tenemos en nuestro país con respecto a En el tema de bioética, pues por supuesto que podemos apelar hacia las normas sanitarias. Tenemos la Ley General de Salud como reglamentaria del artículo 4 constitucional, que es el que establece el derecho a la protección de la salud. Y de ahí surgen una serie de reglamentos, pero bueno, aquí les destaco los años así con negritas y en grande para que se vea pues lo poco actualizados que están. Sí se han hecho modificaciones, está este reglamento de la Ley General de Salud en materia de disposición de órganos, tejidos y cadáveres, está el reglamento en materia de prestación de servicios de atención médica, el reglamento en materia de investigación, y sí han tenido modificaciones, por ejemplo, el reglamento en investigación en 2014 hizo unas modificaciones con respecto a las funciones de la COFEPRIS, que sería como el equivalente en Argentina a la ANAC, como a la FDA. Entonces, justo, pues estas, pues se han ido reformando, pero no se ha hecho una revisión armónica, ¿no? De todo el texto de cada una de estas normativas, ¿no? Que sería idóneo, pues para poder, pues contemplar todos estos nuevos temas. La Ley General de Salud también ha sido muchas veces reformada. Una de sus reformas, pues yo digo importante porque claro, trabajo en el INMEGEN, es el de la incorporación del genoma humano dentro de un título específico de la ley, pero bueno, pues ha habido varias reformas en temas de cuidados paliativos, en temas de, pues, también la organización del sistema de salud, del seguro, bueno, que fue el seguro popular y ahora es del bienestar. Entonces, bueno, pues diversas reformas. Y este reglamento del 85 es el que más novedosamente se ha reformado porque en el 2014 se escindió y todo lo que tenía de sobre trasplantes se fue hacia un reglamento específico de trasplantes. Pero, pues bueno, hay temas que nos quedan, como por ejemplo, pues ahora que tanto se usan las muestras biológicas para cuestiones de investigación, bueno, pues cabría o no la regulación de un biobanco dentro de este reglamento. O tendríamos que hacer una ley específica o un reglamento específico o tendríamos que reformar esto, ¿no? Entonces son este tipo de preguntas que nos hacemos para ver cómo se podrían incorporar estos nuevos temas. También están las normas oficiales mexicanas, que sabemos que son normas técnicas en diversas áreas, pero bueno, en el tema de salud hay, pues es el campo donde más normas oficiales mexicanas hay, ¿no? Sabemos que en temas de electricidad, minería, etcétera, hay normas oficiales, pero en estas, pues bueno, establecen cuestiones puntuales sobre manejo de tejidos o sobre manejo, incluso sobre tipos de atención. Está la norma oficial mexicana de atención a psiquiátrica, por ejemplo, o hay normas que regulan el tema de como, los defectos al nacimiento. Entonces, son distintos temas que regulan estas normas, pero bueno, con respecto a la investigación, pues tenemos la NOM 012, que establece los criterios para la ejecución de proyectos de investigación, y la NOM del expediente clínico, la 004, y la disposición de sangre, que bueno, pues sería todo un tema con esto de las muestras biológicas, que es uno de los grandes retos, ¿no? Entonces, bueno, así hay infinidad de normas que habría también que contemplar su revisión cuando se revisen todos estos reglamentos, ¿no? Entonces, por eso es que se busca que sean revisiones armónicas. Y bueno, también quiero hacer notar un punto, porque ya en los 7 minutos que nos quedan, porque justo a veces se piensa que porque hay una norma, ya inmediatamente esta se traduce en política pública. Es como una gran fantasía que tenemos de que, ya, inmediatamente va a aterrizar. Entonces, pues no, una política pública requiere un diagnóstico, implementación, seguimiento, evaluación de la misma política, una evaluación constante para saber si sí está sirviendo, aterrizando en los que tiene que aterrizar. Hay políticas públicas específicas de derechos humanos y hay políticas con enfoque de derechos humanos. Pueden ser sobre cualquier otro tema, no sé, por ejemplo, una política educativa, pero que tenga este enfoque transversal de los derechos humanos. Lo interesante, pues, sería aquí justo poder valorar estas políticas públicas y sobre todo las que están encaminadas a la salud. Les voy a poner un caso de esto que se piensa que justo por haber una norma ya inmediatamente se va a traducir en una política pública. El tema de la inseguridad en la Ciudad de México, pues bueno, surgió esta iniciativa que acabó concretándose en una norma, que es la ley para los bancos de ADN para combatir delitos sexuales.
Entonces, por supuesto que es una gran iniciativa y si se logra tener todo ese material genético y, por supuesto, que además material genético no solo de los perpetradores de delitos sexuales, sino también la Ciudad de México pretende tomar el material de los mismos funcionarios y de los policías. Entonces, lo cual, bueno, pues por supuesto que tiene sus temas cuestionables sobre, pues, si un patrón puede tener la información genética de sus trabajadores, ¿no? Entonces, bueno, hay temas de discriminación. Ay, perdón, estoy aquí con el reloj para medirme. Pero justo, pues ahí un punto importante es, bueno, el que exista este banco, incluso si se da el dinero, el presupuesto, ya se forma el banco, que va a ser pues, bastante caro, ¿cómo es que va a aterrizar como una política pública para combatir la delincuencia? ¿Cómo se va a combatir la impunidad? Porque el hecho de que aparezcan las normas, de que estén unas muestras biológicas, no necesariamente se traduce en una pues calidad de la impartición de justicia ni en la persecución de los delitos, ¿no? Entonces, por eso es que es tan importante que las políticas públicas, estas que aterrizan las garantías individuales, pues bueno, pues vayan de acuerdo a no solo a los derechos humanos, sino a cuestiones de la realidad, ¿no? Entonces, y en temas de bioética, pues cómo poder hacer estas políticas públicas que realmente sí vayan hacia las distintas necesidades de la población. Y ya para ir cerrando, pues justo está esta definición de salud de la Organización Mundial de la Salud, ya sabemos que es este estado completo de bienestar, que bueno, pues es algo, es una utopía, por supuesto, porque es algo a lo que buscamos o tendemos, pero pues nadie logra este completo estado de bienestar, salud y mental, física, etcétera. Pero, pues bueno, también hay que tomar en cuenta estos determinantes sociales de la salud, los famosos determinantes de la Organización Mundial de la Salud, en donde dice, bueno, pues hay un núcleo duro, ¿no? Están los factores genéticos, el sexo, la edad, etcétera. Pero justo, pues hay que contemplar que están los medios ambiente, el desempleo, el tipo de agua, saneamiento, higiene que tiene una comunidad, un grupo, para que eso pues también sea importante y se contemple de esto, dentro de estos determinantes. Entonces, por eso es que la bioética, cuando tenemos todas estas mesas de discusión y el derecho, pues tiene que pensar en cómo a distintos grupos, a distintas comunidades, pues se ven afectadas de acuerdo a estos determinantes. Y bueno, pues esto es nada más ya de lo último que les voy a contar, porque es la reforma que se hizo para unificar el término de comisiones y comités, que antes se llamaban indistintamente, ahora ya todos son comités de ética en investigación, comités hospitalarios de bioética y comités de investigación, que son los que ven la parte metodológica de los protocolos. Se hizo esta reforma en la Ley General de Salud y en el reglamento en materia de investigación y en el de prestación de servicios de atención médica, y justo lo importante es que gran parte de los que van a tener el papel para aterrizar las disertaciones sobre bioética, para dar soluciones del bioderecho hacia el caso concreto, pues van a ser los comités de ética e investigación y los comités de bioética hospitalaria. Por eso este gran papel fundamental que tienen. La Comisión Nacional de Bioética emitió estas dos guías, la guía para los comités hospitalarios y la guía para los comités de ética en investigación, para que pues no solo se integren y que sea obligatorio que las instituciones de salud los tengan, sino para que se vayan capacitando y sean ellos los que acaben aterrizando estas situaciones al caso concreto. Porque pues tampoco todo tendría que llegar a juicio, ¿no? Porque bueno, pues eso sería también pues una tentación del derecho, decir, bueno, pues entonces vámonos a juicio todo lo que no se pueda resolver. Pero pues sí, hay estas instancias en donde se puedan reflexionar sobre estos temas y se puedan resolver muchos de los problemas, pues que mejor. Y pues ya como conclusión, pues cómo pensar la bioética y el derecho insertado dentro de la bioética, pues en esta sociedad de riesgo en la que vivimos, en la que pues desde que Ulrich Beck escribió el libro La Sociedad de Riesgo, pues bueno, él estaba pensando en cuestiones como la energía nuclear, pues bueno, siempre estamos en riesgo, ahorita hablamos del cambio climático, estamos en temas de la pandemia, entonces, bueno, pues cómo poder pensar dentro de este tipo de sociedad. En esta sociedad del conocimiento, donde lo importante son tantos avances científicos y tecnológicos, pues sería poder aplicarlos y que avanzáramos también en temas humanos, ¿no? Porque pues mucho avance tecnológico y seguimos discriminando, seguimos sin darle acceso a los distintos grupos, a distintos bienes y servicios. Entonces, pues, sobre todo, ya, humanamente nos falta mucho por avanzar. En esta sociedad multicultural o transcultural, donde ya no se puede pensar en solamente normas amplias para todos,
porque pues hay que pensar en los distintos grupos. En la globalización, que bueno, pues nos ha traído grandes beneficios, como que podemos estar aquí por Zoom, pero pues también nos plantea distintos temas. Entonces, por eso, pues en esta bioética de los derechos humanos, pues es que se puede pensar en ir aplicando el derecho y las demás ciencias sociales para poder encontrar soluciones a todos estos dilemas. Bueno, pues muchas gracias. Aquí están mis datos, en donde estoy a sus órdenes, y pues encantada de estar aquí. Muchas gracias, doctora Gabriñé. Excelente su participación. Y para seguir con este excelente coloquio, le cedo el uso de la palabra al doctor Fischer-Slaje, no sin antes leer una pequeña reseña crítica del profesor. El profesor es doctorado en filosofía, postdoctorado en bioética, tiene una maestría en filosofía judía y actualmente se desempeña como rabino en la ciudad de Buenos Aires. Y también el doctor Slagen tiene pues una participación muy, muy diversa en congresos, lo mismo en temas de ética, de bioética, de filosofía política, de literatura. Es un amplio conocedor de la obra de Baruch Spinoza y estoy seguro que nos va a deleitar con una excelente charla. Yo ya lo he escuchado y para mí es motivo de alegría escucharlo. También es un amplio conocedor de la obra del argentino Jorge Luis Borges. Y bueno, le cedo el uso de la palabra, doctor Fischer-Slaje. Bueno, muchísimas gracias. Agradezco por sobre todo, por supuesto, al doctor Gerardo Rodríguez, a la doctora Gravine por la excelente exposición que recién nos compartió y por supuesto también a la doctora Prado Carrera, Gina Prado Carrera, por supuesto haberme invitado. Para mí es un lujo, es un honor estar exponiendo en esta tarde-noche, tarde en México, ya noche en Argentina. Básicamente, en estos minutos, el tema que me gustaría abordar es un tema que no se ha abordado del todo y muy profundamente, por sobre todo durante la pandemia, pero han habido, desde el punto de vista político, algunos intentos de avasallamiento de este derecho, y me estoy refiriendo más que todo a la objeción personal y la objeción institucional, básicamente las libertades individuales y colectivas. En estos minutos vamos a hacer un repaso de cómo el derecho a la objeción es un derecho humano fundamental, y cómo en algunas leyes se quiso revocar este derecho, por sobre todo en Argentina, y emulando también en muchos países, desgraciadamente, de Latinoamérica, aunque también en Estados Unidos y en el norte de Europa. Y cuando hablo de objeción, hablo de la objeción como desobediencia a un determinado deber jurídico, debido a que su cumplimiento colisiona con la axiología moral o religiosa del individuo o de un colectivo determinado. Y esta objeción, este fenómeno de la objeción, ha sido habiente de una tradición que excede los marcos culturales, los marcos estatales, políticos y hasta incluso geográficos. Si comenzamos desde la antigüedad, ya la Biblia describe diversos y múltiples casos, como por ejemplo el del patriarca Abraham, negándose a cometer idolatría frente al rey Nimrod, o el famoso caso de las parteras, llamadas Shifra y Pua en el libro del Éxodo, desobedeciendo al faraón de Egipto frente a su orden de matar a todo varón recién nacido, perteneciente en este caso al pueblo de Israel. Profetas como Haniná, Mishael, Azariah, negándose a adorar la estatua erigida por Nabucodonosor. Es decir, explícitamente, por ejemplo, en estos casos tenemos que al comienzo del libro de Josué, y así entendido en la exégesis y codificado luego legalmente, se demanda esforzarse y ser valiente para negarse a cumplir las órdenes, en este caso de los monarcas, cuando dichas órdenes contradigan lo preceptuado, en este caso bíblicamente.
numerosos casos se describen tanto en la cultura bíblica como en otras culturas paralelas, ¿no es cierto?, en cronología, ¿no?, a la cultura bíblica, respecto de la desobediencia por parte de individuos a diferentes leyes babilónicas, helenas, romanas, que prohibían determinadas prácticas o imponían determinadas prácticas en determinados colectivos que impedían el cumplimiento de su propia axiología. Ahora bien, focalizando en el episodio, en uno de los ya mencionados, uno de los más antiguos de insumisión a un decreto, en este caso un decreto genocida, es el que acontece y el mencionado, por ejemplo, en el libro del Éxodo, en el capítulo 1, en los versículos 15 a 16, cuando el faraón, habiendo ya esclavizado al pueblo, en este caso de Israel, y con la intención de aminorar su crecimiento e impedir el nacimiento de quien fuera luego su liberador, ordena a las parteras, dos de las cuales se llaman, como recién dijimos, Shifra y Pua, que maten a los varones nacidos, ¿no es cierto?, recién nacidos, cuando asistan a las parturientas. En el versículo siguiente se nos anoticia que las parteras temieron más a Dios que al faraón y no le hicieron caso al faraón, sino que hicieron vivir a los niños. El faraón, enterado de esto, exige, so pena de muerte, una satisfactoria respuesta por parte de las parteras, quienes le respondieron diciendo que las mujeres terminaban de parir antes de que ellas las asistieran. Es decir, notoriamente aquí lo que se ve es que la denigración, ¿no es cierto?, de las parturientas, comparándolas con gente salvaje, ¿no?, desvía a propósito la sospecha del monarca, logrando su objetivo mediante, como diríamos, el ingenio, utilizando los propios prejuicios del faraón, ya que toda confrontación de fuerza ante aquel poder tiránico y el poder despiadado habría resultado en su muerte, y por supuesto la de otros muchos. Ahora, esta resistencia, en este caso, que es el más antiguo, ¿no es cierto?, de, en este caso, las parteras, a una genocida disposición, que entre otras cuestiones contrariaba la propia esencia de su trabajo como parteras, encuentra gracia a los ojos, en este caso, de Dios, quien luego beneficia a las parteras, incrementándolas, ¿no es cierto?, y su descendencia, ¿no es cierto?, y recompensándola. Ahora, un dato curioso, en este caso, es que aproximadamente 4.500 años después, la definición de genocidio, acorde al artículo 2 de la Convención para la Prevención de la Sanción del Delito de Genocidio, aprobada en 1948, incluye las medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno de grupos nacionales, étnicos, raciales o religiosos como tales. Es decir, no deliberadamente, pero en definitiva toma este propio concepto, haciendo todo un puente entre la cultura bíblica y el positivismo secular. Es más, siglos después, y en una cultura totalmente distante de la bíblica, se observa el caso de Antígona, la Antígona de Sófocles, quien desobedece la orden del rey Creonte, que era el tirano de Tebas, y quien, porque abandonando Creonte insepulto y a merced de las alimañas el cadáver de Polinices, hermano de Antígona, quien había a su vez también participado en la rebelión contra Creonte, pena y decreta la pena capital a todo quien se atreviera a sepultarlo, a inhumarlo. Antígona, de todas formas, intenta sepultar a su hermano, y al ser acusada, apresada y acusada, ella responde que la fuerza de la ley del tirano, del rey, como simple mortal, no puede rebasar la fuerza de las leyes, ella dice, las leyes de los dioses, quienes son anteriores, estas leyes, e inmutables. Y ella dice,
pues que esas leyes divinas siguen estando vigentes y ni por lo más remoto, ¿no es cierto?, están por debajo de la ley del tirano. Y como tercer caso, más emblemático, tenemos el caso de Sócrates, quien frente a una injusticia por parte del Estado determina decirle a los atenienses que él aprecia la oferta que le están haciendo, que es de dejar de filosofar, pero él no va a obedecer a la polis por arriba del Dios, él dice. Dice, voy a obedecer al Dios más que a vosotros, y mientras aliente y sea capaz, es seguro que no voy a dejar de filosofar, dice Sócrates, y de exhortarlos, y de hacer manifestaciones al que cualquiera de ustedes vaya encontrando, diciéndole lo que acostumbro. Finalmente termina muriendo. Ahora, en estos tres casos emblemáticos, cabe destacar dos aspectos fundamentales en estos tres sucesos de objeción y de desobediencia. Uno, que ninguno de estos tres casos fundacionales procuran el poder político. Ninguno de los tres procuran el poder político. Tampoco procuran cambiar un régimen gobierno determinado. Tampoco instauran un nuevo orden jurídico, enmarcándose, por ejemplo, en lo que sería una insurrección. Tampoco incurren en la subversión ni tampoco en la revolución. Dos, la segunda característica es que son fundantes, son casos fundantes. El primero, por ejemplo, el del patriarca Abraham, así como el de las parteras, fundantes de la originaria cultura monoteísta. El segundo, el de Antígona, como la obra del mayor dramaturgo y literato de la antigüedad. Y el tercero, el de Sócrates, como el del padre de la filosofía. Los tres casos fundantes de la objeción y de la desobediencia exhortan a combatir la injusticia, algunas veces confrontando, otras en silencio, pero todo ello resumido, como dice Ralph Waldo Emerson, que los buenos hombres no deben obedecer las leyes demasiado bien. Huelga mencionar, por supuesto, muchísimos otros casos, tales como el caso de Tomás Moro frente al rey Enrique VIII, así como el de la objeción al servicio militar, por ejemplo, en Vietnam, entre muchísimos otros casos contemporáneos. Lo que dimos fue, básicamente, los tres casos fundantes en culturas, épocas y geografías totalmente distantes y disímiles. Desde la particularidad bíblica, los ejemplos que hemos dado, los ejemplos mencionados, y el mismo desarrollo milenario de su corpus legal como marco jurídico individual y colectivo, presuponen siempre una persona viviendo dentro de un marco legal distinto al que él practica como consuetudinario, ¿no es cierto? Y por ello, debiendo tener que desarrollar mecanismos para insertarse en un sistema político, legal o administrativo distinto, ajeno y ya dado, en el cual él vive. Un claro ejemplo de este mecanismo es el mecanismo justamente que desarrolla la cultura bíblica, común al judaísmo y al cristianismo, y central para este tema de cuestión, es el llamado, una categoría jurídica llamada en arameo, Dinah de Malhutá Dinah, que quiere decir el rey del reinado es la ley, debiendo la persona cumplir obligatoriamente con la ley impositiva o administrativo comercial del Estado, ¿no es cierto? Pero en el momento que conflictúa con un principio axiológico, el principio axiológico está por sobre esa ley del Estado. Es decir, el corpus jurídico como más antiguo y actualmente vigente, que es el derivado del bíblico, valida, por supuesto, la legalidad estatal, pero ante el conflicto entre ambas legalidades, la obligación para la ley estatal expira. ¿Por qué?
por no ser la ley religiosa pasible de caducidad. Esta distinción, como diría Hobbes, entre ley divina como autoridad y ley estatal como poder de una sociedad que produce para sí misma un mecanismo gubernamental como marco existencial conforme a sus principios, es lo que justamente evita todo despotismo, limitando la natural tendencia totalitaria del poder. En otras palabras, la autoridad como valor que imprime un deber demandando al hombre, insisto, la autoridad, concepto de autoridad como valor, que imprime un deber demandando al hombre, incluye y restringe el poder como instrumento que impone una obligación satisfaciendo al hombre. Por eso ya desde la cultura bíblica, y esto lo toma Hobbes, Locke, Rousseau, el deber preceptual otorga significado a la existencia, ¿no es cierto?, frente al poder estatal como base para desarrollar esa existencia, ¿no es cierto? Entonces, en esta estructura de deberes y obligaciones del hombre, por supuesto, tenemos la autoridad y valor, en este caso derivado de la del concepto bíblico, que puede ser Dios o puede ser la moralidad del individuo, ¿no es cierto?, la moralidad secular, o todo su marco axiológico que conforma su valor y su autoridad. Mientras que el Estado es el poder instrumental para la concreción axiológica y la realización de ese individuo. Por ello, el marco axiológico es incondicional en su cumplimiento y se diferencia de la condicional nominación de algún decreto estatal, ejecutivo, que es dependiente de la voluntad del pueblo, dado que no se puede, por ejemplo, imponer sobre un individuo una forma gubernamental que el pueblo no quiera. Y esto está comprobado desde el propio nacimiento del Estado, de las ciudades-Estado en la Grecia antigua. Entonces, la obligación para con el Estado, todo esto nos da, digamos, un cabal panorama de que la obligación para con el Estado no es absoluta y por ello es objetable, es apelable, siendo el Estado un instrumento en función del deber, e incluso en democracia, en las democracias occidentales, modernas, cuando obliga la norma contra el deber axiológico y su desarrollo legal, dado que este deber axiológico tiene un significado existencial y no instrumental. De lo contrario, si la mera legalidad implicase obediencia absoluta, si la mera ley del Estado implica obediencia absoluta, deviniendo el instrumento erigido por la propia sociedad para sí en significado de esta sociedad, allí se obtiene el fascismo. Es decir, cuando el Estado deja de ser un instrumento y se vuelve un significado en sí mismo. De hecho, ese fue el argumento, por ejemplo, de Adolf Eichmann en defensa de sus crímenes contra la humanidad, expresando que él fue un ciudadano absolutamente obediente de la ley legítimamente sancionada, cosa que era verdad, haciendo del Estado el valor y el deber supremo sin poder objetar ni dudar en absoluto de su cumplimiento. De esta forma vemos cómo el discurso religioso, cómo la casuística bíblica, en este caso, manifiesta de facto y cotidianamente la constante tensión entre la coerción o aceptación, más la permanente vigilia entre finalidad e instrumento, autoridad y poder, deber y obligación, valor y ley, en pos de limitar el absolutismo, evitando consagrar determinadas cuestiones
legales, estatales, políticas o ideológicas, fortaleciendo las libertades colectivas e individuales. Ahora, esta pristina distinción entre autoridad, deber y valor frente al poder, obligación y ley, insisto, esta distinción pristina entre autoridad, deber y valor por un lado, poder, obligación y ley por el otro, fue también siempre considerada desde la filosofía bajo el formato del conflicto entre la axiología personal o de un colectivo determinado respecto de la ley, cuando la ley contradice aquella axiología individual o colectiva. Desde el individualismo, por ejemplo, donde el sujeto se plantea en términos teóricos como algo separado de su contexto, tal como lo hace Hobbes, John Locke o Hume, hasta incluso el contextualismo histórico, como en Platón, en Aristóteles, en Tomás de Aquino, en Maimónides, en Jean-Jacques Rousseau, en Hegel y hasta incluso en Karl Marx. Es la misma transversalidad que se manifiesta en el derecho de objeción, tanto desde el ius naturalismo, desde Grecia hasta Cicerón, para quienes existe un derecho universal y por ende común a toda la humanidad, el cual es categóricamente superior al derecho positivo, así como también para el moderno constructivismo, por ejemplo, el de John Rawls, o la praxis interpretativa de Ronald Working, o la jurisprudencia analítica de Herbert Hart, o incluso para el ius positivismo de Joseph Ross. Para todos ellos, todos, estamos, digamos, prácticamente abarcando todo el espectro, asumiendo la artificialidad del derecho, exige siempre una vigente, diríamos, una vigencia del principio kantiano de autonomía personal o esfera íntima, cuyo ejercicio y cuya protección contra la interferencia de la autoridad pública le otorga al individuo la libertad de incumplir un mandato jurídico cuando contradice su principio axiológico. Es por eso que la ley debe concebirse de forma tal que los derechos fundamentales de los sujetos estén siempre garantizados y así lograr lo que llama la eficacia en el derecho, la cual básicamente radica en que sus reglas deben ser aceptadas y cuya única posibilidad es la congruencia moral. No obstante, y si bien las sociedades democráticas modernas, en términos de lo que dice el reconocido jurista Jorge Portela, cuando él dice que la desobediencia al derecho se yergue como una de las cuestiones centrales de la ética política contemporánea, esta resistencia que plantea la objeción a las leyes o a los decretos contra las pautas más básicas y fundamentales de la moralidad, de la religiosidad o de la axiología en general, ¿no es cierto?, de una civilización que ha costado las vidas de quienes las objetaron, de quienes las desobedecieron, lejos de transformarse en un derecho con todas las garantías del Estado, errónea y deliberadamente se denostan, ¿no es cierto? Hoy, ahora vamos a poner un caso, por ejemplo, en Argentina, se denostan constantemente las convicciones axiológicas, religiosas o morales, y por ende también la objeción, ¿no es cierto? Ahora, esta denigración, esta estigmatización, bien podría explicarse por el ocultamiento de la propia ilegitimidad y hasta invalidez de aquella ley sancionada y objetada o desobedecida, además de la falta de representatividad de los propios órganos democráticos para decretar esa ley. Por ejemplo, el caso del proyecto del 2018, estuvo en Argentina, de la interrupción voluntaria del embarazo, en uno de sus artículos, en el artículo 15, se titulaba el tema de la objeción y demandaba que la objeción podía ser revocada para mantener en todos los ámbitos públicos y privados
la concreción de esta ley y dice: queda prohibida la objeción de conciencia, objeción institucional o de ideario para llevar a cabo la interrupción voluntaria del embarazo, simplemente lo que se llama el aborto a demanda, no por causales patológicas, que de hecho ya estaba despenalizada muchísimo antes, ¿no es cierto? Esto llevó a una discusión jurídica en Argentina muy fuerte, ¿no es cierto?, en el cual no solamente se prohibía la objeción institucional, sino también la particular del propio médico. En definitiva, al prohibir explícitamente la objeción institucional o de ideario, en aquel mismo artículo, el artículo 15 que recién les comenté, niega también o prohíbe también la conciencia de una institución. No, por supuesto, la predicable, la del hombre, por su humanidad, sino por su autonomía, como parte de los derechos fundamentales a tener un ideario propio y una ética institucional. Mismo argumento, por ejemplo, aplicado a los niños, a quien no se les reconoce jurídicamente conciencia, no por falta de humanidad, sino por justamente falta de autonomía plena, no haciéndolos responsables, por ejemplo, de sus actos, ¿no? Es decir, traducido esto al campo bioético, si bien la escuela personalista integral, o lo que se llama el realismo ético-filosófico, suscribe a la objeción, también lo hace la bioética principista, por cuanto radica también en la autonomía, en la no maleficencia y en la justicia. No hay una escuela bioética, desde la más utilitaria a la más principista o personalista, que esté en contra de la objeción de conciencia. Y acá en esta ley se quería revocar, se quería prohibir la objeción de conciencia. Y el problema es que en determinada escuela jurídica, por sobre todo la que quiso prevalecer aquí en la Argentina, que finalmente no se aprobó ese artículo, al instrumentar sus principios sin una fundamentación ontológica, antropológica, devienen sus principios tan relativos como ambiguos, volubles en su jerarquización, dependiendo de factores ajenos que afectan arbitrariamente la determinación de cuantías de dignidad, de libertad. Y en este sentido, es muy fácil entender la coherencia de la objeción personal con la objeción institucional. Ya lo plantea el reconocido jurista Jorge Llambías, cuando habla de los derechos extrapatrimoniales de las personas jurídicas que ostentan algunos atributos inherentes a la personalidad, como por ejemplo el honor, ejerciendo los derechos subjetivos objeto de aquellos atributos. El Código Penal de la Nación Argentina, en su artículo 117 y 117 bis de los delitos contra el honor, ni siquiera lo da como tan obvio que ni siquiera lo especifica, y da por obvio que se puede hacer daño previsto para personas físicas como también personas jurídicas, ¿no es cierto? Es decir, resulta casi obvio en el Código Penal, por ejemplo, de la Nación Argentina, que, por ejemplo, los delitos de calumnias, los delitos de injurias, ¿no es cierto?, son delitos de personas jurídicas, de instituciones, ¿no?, que también tiene, por supuesto, su derecho a la objeción como institución, como ideario. Uno de los más importantes juristas en este tema, y estoy hablando de Santos y Fuentes, también se expresa en este mismo sentido cuando se trata de asociaciones civiles o fundaciones cuyos fines, por ejemplo, son altruistas y no de lucro, por la afectación, no necesariamente patrimonial, sino de su propia autonomía, ¿no es cierto?, como elemento inmaterial y constitutivo, identitario, subjetivo, esencial, objeto de tutela jurídica, necesariamente objeto de tutela jurídica. Es lo que llama el daño moral, ¿no es cierto? Podríamos nombrar también al jurista, también muy reconocido, Eduardo Zanoni, que habla también del sujeto considerado, por ejemplo, en oposición al mundo externo, que también, de acuerdo a su código ético, tiene que tener ese derecho de objeción, tanto personal como institucional.
¿cierto? Devenido en una persona jurídica. Incluso el Código Civil y Comercial de la Nación Argentina, en el artículo 279, demanda explícitamente la manifestación de voluntad de la persona jurídica destinada a producir efectos jurídicos y que sea dotada de moralidad, la persona jurídica. En este sentido, y ya para ir abreviando, podemos ver que incluso hasta para Karl Marx, cuando él indica lo inadecuado de reducirse a la justicia existente y la necesidad de innovación para sociedades transformadas, en nuestro caso, en el caso argentino, de dictaduras militares a democracias populares, hay una obligación, dice Karl Marx, incluso a resolver la actual contradicción lógica, cuando por un lado se niega el atributo moral y la objeción a una persona jurídica, pero por el otro se le exige que actúe moralmente, como por ejemplo a las fundaciones o a las asociaciones civiles. Esto lo dice Karl Marx, digamos. Por eso cito todo el amplio espectro de la filosofía del derecho. A ver, para ya culminar, dado que ya me quedan pocos minutos, para minimizar la desobediencia, que por supuesto puede llegar a devenir en caótica dentro de un Estado, y maximizar la eficacia en el derecho, por sobre todo en temas bioéticos, como puede ser aborto, eutanasia, trasplante de órganos, órganos cadavéricos, por ejemplo, fertilización asistida, técnicas de clonación, por ejemplo, disponibilidad de preembriones congelados cuando la pareja decide ya no utilizarlos. En fin, todo tipo de norma estatal que interfiere lisa y llanamente dentro de la axiología personal o de un colectivo determinado, para minimizar la desobediencia, incluso también la objeción, y maximizar la eficacia del derecho, desde el punto de vista del bioderecho, todo proyecto de ley debería en primera instancia aprobar el filtro básico del principio de razonabilidad, compuesto por tres juicios muy simples. El primero, que es el de idoneidad, por el cual se valora si el fin perseguido es legítimo, considerando luego si el medio propuesto es adecuado, fáctica y jurídicamente. El segundo es el principio de necesidad, donde se valora si la medida determinada es la menos restringente de toda otra igualmente eficaz para lograr dicha finalidad. Y la tercera y última es el principio de proporcionalidad, por el cual se valora si las demandas generadas en los ciudadanos por dicha ley guarda una admisible relación respecto de los beneficios de su aplicación para el bien común. Este análisis, en donde una ley, para maximizar su eficacia y minimizar la desobediencia, la objeción, me refiero a la desobediencia civil, por supuesto, ¿no es cierto?, resuelve, por supuesto, la confusión respecto de la carga justificativa por la cual se le exige que la argumentación y la prueba sean aportadas por el sujeto o por el colectivo para exceptuarse del cumplimiento de determinada ley, que contradice en este caso, por ejemplo, su marco axiológico, su marco moral, religioso, cuando en verdad es al revés. Es el Estado quien debe acreditar con suficiencia los requisitos para imponer una obligación a sus ciudadanos, legítima, representativa y sin la inadmisible interferencia de sus respectivos dominios axiológicos. Para terminar, quiero concluir con una frase del padre de Contrato Social, que ya lo habíamos mencionado, Jacques Rousseau, cuando dice que justamente renunciar a la propia libertad es renunciar a la cualidad del hombre, a los derechos de la humanidad, incluso a sus deberes, y que no hay compensación posible para quien renuncia a esa libertad, porque esa renuncia, dice Jacques Rousseau, es incompatible con la naturaleza del hombre, y privar de toda naturaleza a su voluntad, a la voluntad del hombre, es privar de
toda moralidad a sus acciones. Por ello, hay que estar muy atento, por sobre todo en la pospandemia, ¿no es cierto?, a que hay muchos intentos, y lo cito a Agamben, por ejemplo, que pretenden denegar el ejercicio del derecho a la objeción personal e institucional, tanto por omisión como por comisión, porque lesiona un derecho fundamental y vulnera las libertades individuales y colectivas, más el no ser, por supuesto, discriminado tanto por religión o por el marco moral en el cual uno desea vivir. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rabino. Nos gustó mucho su conferencia. Excelente participación. Le estamos muy agradecidos, al igual que a la doctora Gabriñé. Bueno, ya para continuar con el evento, ahora continuamos con una autora de casa, la doctora Gina Jacqueline Prado Carrera, que es la coordinadora de este evento. Voy a permitirme leer alguna parte de su currículum, porque también es un poco amplio como los anteriores. Es profesora titular B de tiempo completo en licenciatura y posgrado, y es investigadora de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, cuenta con reconocimiento y perfil PRODEP. Es líder del Cuerpo Académico sobre Desarrollo Internacional y Sustentabilidad. Es investigadora del programa Delfín. Tiene ya tiempo apoyando en los veranos de investigación. Y ya realiza sus estudios, son su licenciatura en Derecho por Ludo Nuevo León. Tiene un máster por la Universidad de París 1, Panteón Sorbón. Y el doctorado en Derecho con orientación en Derecho Procesal en la Facultad de Derecho y Criminología de Ludo Nuevo León. Y sus temas de interés se mueven entre el derecho ambiental y la bioética. Y constantemente, pues también ha generado proyectos en estas dos vertientes. Recientemente también estuvo como organizadora en un congreso sobre derecho ambiental. Y bueno, ahora vamos a cederle el uso de la palabra a la doctora Carrera para que ahora nos hable de bioética y ya no de medio ambiente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Luis Rodríguez. Igual a mis colegas que me antecedieron. Bueno, pues efectivamente este tema de la bioética de derecho es un tema que me ha interesado en lo particular desde el año 2003, una vez que me invitaron por ahí unos colegas de la Facultad de Biología, y que pues ellos trataban ya, ¿verdad?, muchas cuestiones que tienen que ver con la salud, con los organismos vivos, y desde ahí surgió, ¿verdad?, mi interés para trabajar la relación de la bioética con el derecho. Bueno, antes de iniciar, quisiera manifestarles, ¿verdad?, que el término de bioética realmente tuvo sus inicios en el área médica en Estados Unidos allá por el año de 1971 con Potter, quien es desde ese contexto, ¿verdad?, de sus investigaciones, de sus trabajos, hace referencia a la supervivencia de un futuro a largo plazo, es decir, que reducía la cuestión de la bioética a esa necesidad de supervivencia, y no desde el punto de vista de una ética tradicional, y señalaba que para lograr ese futuro y alcanzarlo a un largo plazo habría que inventar y desarrollar una política de bioética, ya que la ética tradicional se refiere simplemente a la interacción entre personas, mientras que la bioética implica la interacción entre las personas y los sistemas biológicos, afirmando que se necesitaba de una ética de la tierra, de una ética internacional, de una ética geriátrica, etc. Es decir, que para cada una de las cuestiones que realiza como actividad el ser humano, pues es indispensable verlo desde la perspectiva de la bioética. Entonces, todas esas acciones requerían esa objetividad, pero partiendo de la base de los valores y de los hechos biológicos, para que todos ellos incluyeran a la bioética para plantearla en una supervivencia del ecosistema total para contribuir a la prueba del valor del sistema. Es decir,
alejándose necesariamente de los experimentos, ¿verdad?, de la salud humana con la vida, sino yendo a un alcance más general y en un ámbito más internacional. Entonces, las primeras tomas de conciencia que tenemos ya los seres humanos en un alcance internacional sobre esa necesidad de visualizar la bioética más allá del término médico, lo tenemos con el nacimiento de la Conferencia de las Naciones sobre el Medio Ambiente, que se lleva a cabo en Estocolmo en 1972, donde se eleva y se reconoce el medio ambiente como un derecho del hombre, un derecho humano de todos y para todos. Posteriormente, con los trabajos que se llevan a cabo en 1987 en el informe Brundtland, que se llevó al seno de la Organización de las Naciones Unidas y que se introducen los trabajos del mismo en la Declaración de Río de Janeiro de 1992, que viene a matizar los principios, ¿verdad?, proteccionistas para el medio ambiente, salud y logro del desarrollo sustentable, que ya se habían iniciado, ¿verdad?, en 1972 con Estocolmo, se puntualiza en esa necesidad tajante de pensar en el bienestar, en la vida, en la salud, también pensado para los beneficios de las futuras generaciones. Entonces vemos que aquí se empiezan a tratar temas que son problemas a nivel mundial, como el calentamiento global, el cambio o daño en la atmósfera, el desarrollo, el medio ambiente, la biodiversidad, la pérdida de especies, diversas problemáticas, ¿verdad?, que se estaban enfrentando en los diversos países y que tenían que ser tratados desde una expectativa más allá de la ética y la moral, sencillamente. Desde entonces hemos escuchado mucho hablar del desarrollo tecnológico y científico en vísperas de encontrar mejores oportunidades de vida para el ser humano. El desarrollo de las grandes potencias se debe en gran medida a estos logros. La medicina, la biología, la química son ciencias con grandes competencias que día en día han marcado pauta y se han introducido en las grandes competencias de las sociedades por medio de nuevas sustancias o compuestos o medicamentos que surgen en la búsqueda constante de mejorar la salud de las personas, prolongar la vida, pero también de los diferentes organismos vivos, tenemos que todos estos avances científicos y tecnológicos y las intervenciones los experimentos que se van realizando, pues realmente logran poner fin, en la mayoría de los casos, a los sufrimientos o logran salvar la vida de las personas, o bien que los componentes que se utilizan en esos ensayos también logran perpetuar una garantía de calidad de vida en el ser humano y en otros organismos y otras especies. En ese sentido, llegamos nosotros a la definición que se acerca un poquito más a la realidad actual, como conocemos al término de la bioética, donde encontramos ahí el término reflejado en la Enciclopedia de Bioética del 2014, que nos dice que la bioética es el estudio sistemático de la conducta humana en el ámbito de las ciencias de la vida y el cuidado de la salud, examinada a la luz de los valores y de los principios morales. Sin embargo, tenemos que en la actualidad esta concepción de la bioética ha quedado un poco rebasada. ¿Por qué? Porque en principio, como ya lo mencionamos, se ubica en el mismo ámbito de la salud y la preservación de la vida humana. Pero poco a poco se ha ido replanteando la ocupación de la bioética hasta llegar a una toma de conciencia de que la bioética consiste en la ética de la vida. Es decir, es una ética de quien ejerce su actividad, su profesión, su actuar frente a la vida misma. Es decir, ya sea vista como profesión, como técnica o como cualquier actividad o acción donde la interacción del ser humano tenga un actuar frente a cualquier otra forma de vida. Es decir, no solo frente a la vida del ser humano, sino sobre cualquier otra forma de vida. Es decir, desde un microorganismo, desde cualquier sistema de ambiente, cualquier especie de la flora, la fauna, que son vivos, que tienen vida y que están ahí para trascender y que ocupamos y requerimos los seres humanos para nuestra subsistencia, para nuestra trascendencia, para continuar, ¿verdad?, por el paso de la vida a lo largo del planeta de generación tras generación. Entonces, desde esta perspectiva, tenemos que la bioética tiene que ser vista como una acción, ¿verdad?, para el ejercicio de ese actuar
de cualquier persona que está interactuando con la vida misma. Y bueno, desde este momento hablamos de que se necesita tomar en cuenta esos valores, ¿verdad?, que vienen desde la perspectiva de la moral y de la ética, con inicios, ¿verdad?, del razonamiento de la sociedad, para insertarlos en esta grande ocupación del ser humano por atender y poner atención a lo que está haciendo, a lo que está regulado, a lo que no está regulado y necesita regularse para controlar ese posible daño o riesgo en la salud o en la vida de las especies o del ser humano. Entonces, aquí es donde tenemos que la bioética tiende a regular la conducta del ser humano frente a la injerencia que está teniendo en su actuar, frente al ejercicio profesional, a la actividad o cualquier interacción que tiene con la vida de otra persona, de un organismo y que puede llegar a alterarla, a causar algún efecto o alguna condición que ponga en riesgo o pueda acabar con la vida o con la propiedad o la familia de otro sujeto. En este contexto es que la bioética llega a ser vista en de esta manera desde la ética profesional y insertarse con esa necesidad. Y bueno, desde este punto de vista, esta ética llega a ser vista como una ética humana, donde todo ser vivo pensante debe hacer frente al actuar de su interacción y debe tomar conciencia de sus acciones y decidir dentro de esa interacción bajo la premisa de la moral y la ética, es decir, de los valores y su yo interno, para decidir lo que debe hacer o lo que no debe hacer, procurando no dañar y sobre todo garantizando en no poner en riesgo la vida de ese organismo vivo con el que está actuando. Bajo este orden de ideas, es que la bioética llega a ser una necesidad en el mundo actual, donde el individuo debe razonar y seguir su intuición, pero debe ante todo cumplir con los compromisos éticos de su labor, ya sea desde el ámbito profesional o técnica, pero también en su actuar cotidiano frente a la relación laboral o la práctica que está llevando a cabo donde él ejerce frente a cualquier otra forma de vida, cualquiera que sea esta. Como ya mencionamos con anterioridad, para preservarla y evitar con ello problemas de orden interno en su trabajo o también problemas sociales en su entorno, ya que el actuar contra el deber ser puede acarrearle también problemas de índole legal, los cuales pueden llevarle a cabo consecuencias, desde acabar con su reputación hasta poder perder su cédula profesional, ¿sí? Ese respeto, ese respaldo del ejercicio que está haciendo, perder su trabajo, o también puede ser sujeto de alguna sanción que está ya regulada, ¿verdad?, en un ordenamiento jurídico del país o la localidad de que se trate, y bien puede la sanción llegar a ser civil, penal, o bien administrativa. Entonces tenemos que la bioética ha llegado a implantarse en la actualidad en cuestiones que urge que desde el derecho se tengan que regular para condicionar lo que es el actuar de los seres humanos. Así las cosas, tenemos que la bioética en la actualidad es vista como esa necesidad de regulación jurídica para que todo lo que es lo que tenemos, ¿verdad?, y con lo que le actuamos cotidianamente tenga que ser regulado por el mismo ser humano. Por lo que, ampliando la ocupación de este concepto y alejándolo un poco de esa percepción de la cual le dio origen desde el ámbito solo de la medicina y la biología, pues tenemos que ver a la bioética desde cualquier acción que realiza el ser humano frente a ese actuar. Y es aquí donde el derecho juega un papel trascendental para regular la conducta del hombre y poner orden frente a ese deber ser, buscando ante todo preservar la vida, regulando las acciones cotidianas del ser humano, tendientes a garantizar también ese ejercicio de actividades profesionales o cotidianas
para supervisar ese actuar y preservar con ello la biodiversidad a escala mundial y de manera continua, pero también mantener un orden social, un estado de derecho y un resguardo de ese orden colectivo que es imperante dentro de cualquier sistema de gobierno. Ahora bien, llegando ya a esta relación, ¿verdad?, que hay entre bioética y derecho, pues partimos de la definición tradicional y amplia que tenemos, ¿verdad?, del derecho, y la más sencilla y universal, que es el conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta del ser humano en sociedad. Y si bien tenemos que a lo largo de la historia, desde que se reconoce este término de bioética, ha habido una constante evolución científica y tecnológica con la cual se ha logrado preservar la vida, mejorar las condiciones de salud de las personas. Se han logrado, ¿verdad?, también cuestiones como lo que mencionaron ahorita mis colegas, ¿verdad?, sobre darle la oportunidad a familias de tener hijos cuando no tienen oportunidad de tenerlos, ¿verdad?, por la vía natural, la donación de órganos. Tantas acciones que se van realizando poco a poco. Entonces tenemos que realmente tenemos que mirar hacia el derecho, que es el mecanismo que nosotros como seres humanos podemos hacer para regular que todas esas actividades, todas esas acciones que pretenden garantizar un bienestar común o la continuidad de la salud o de la vida de las personas, no recaigan en conductas ilícitas que pueden realmente interferir con esta ocupación desde la bioética. Entonces, tenemos que realmente todos estos problemas concernientes al hombre y a la salud del mismo deben de tomarse en cuenta para poner un fin a todas esas prácticas que, si bien han permitido el desarrollo de la ciencia y la tecnología, pues también a veces caen en prácticas que son ilegales en algunos países donde ya se reguló y se pusieron por ahí cuestiones de candados para que no se lleven a cabo esas prácticas. ¿Por qué? Por los mismos riesgos que representan o por la cuestión económica que a veces van de la mano, o también porque muchas veces en las cuestiones jurídicas se tiene alguna duda, ¿verdad?, hasta dónde poner límites, cómo poner límites, y escapa a esa oportunidad de legalidad o ilegalidad. Y ahí podemos citar, por ejemplo, ¿verdad?, cómo ciertas prácticas que lograron hacer evolucionar a nuestras sociedades y al nivel mundial, pues en algunos países no está regulado. Y no quiere decir con ello que al no estar regulado sea permitido. Desgraciadamente, muchos todavía siguen pensando así y no se detienen a ver esa cuestión, ¿verdad?, de principios de prevención y de precaución que están insertos en las declaraciones de Estocolmo y Río de Janeiro, donde ante el riesgo de algo incierto, algo desconocido, pues debe hacerse prevalecer el principio de precaución. ¿Por qué? Porque si científicamente no es comprobable que pueda haber un daño, un riesgo, algo contrario al deber ser, pues debe haber una atención ahí del individuo y debería decidir no hacerlo. Entonces, como este no sucede, no se da de una manera natural, es donde desde el derecho se tiene que regular para decir qué se puede hacer, qué no se puede hacer, hasta dónde se puede hacer. Y si escapa a ese deber hacer, ya sea derivado de un código de conducta, de un código de ética, de un manual de procedimientos, de una normativa interna o bien de una regulación jurídica, pues entonces ya el profesionista, el técnico, la persona que está experimentando, que quiere realizar ese trabajo o esa actividad o ese proceder, va a tener que reflexionar y ver qué es lo que le conviene. ¿Hacerlo o no hacerlo? Detenerse, ponerle fin, o lo hemos visto en varios casos donde la historia no nos puede dejar hablar, ¿verdad?, donde los especialistas, los científicos han escapado de su país de origen para realizar prácticas en un país donde no hay una regulación o no hay una prohibición. Y es ahí donde vemos toda esta movilidad, ¿verdad?, de las diversas personas que experimentan con la vida, tratando muchas veces de beneficiarla, pero que escapando a esa cuestión de sanción o de responsabilidad civil, penal o administrativa, escapan a
al Estado de Derecho donde ya está regulado. Y ahí es donde nosotros podemos mencionar y ver que todas esas prácticas que ha puesto en marcha el ser humano, pues han tenido que ir aparejadas con los juristas, los estudiosos de derecho, tratando de ordenar ese actuar de la humanidad para no escapar esa falta de sanción y de responsabilidad. Entonces, desde esta perspectiva, podemos mencionar así de manera general, como en países, por ejemplo, ahorita que manejaban por ahí la cuestión de la eutanasia, por ejemplo, tenemos en qué países, como en el Perú, en el artículo 102 del Código Penal, pues habla de que por piedad, el que por piedad mata a un enfermo incurable, que lo solicita de manera expresa y consciente para poner fin a sus intolerables dolores, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 3 años. Por ejemplo, también tenemos que hay países como en Argentina, como ya nos lo señaló el doctor Fischer, por ahí la ley permite al paciente con enfermedades terminales rechazar procedimientos quirúrgicos, reanimación artificial o el retiro de medidas de soporte vital cuando sea extraordinario o desproporcionados en relación a la perspectiva de mejoría o produzcan un sufrimiento o un desmedurado, ¿verdad? Mejoría. Entonces, así tenemos que en Argentina empieza a debatirse el derecho a morir. Y tenemos, ¿verdad?, que la eutanasia legal solamente reconocida en varios países del mundo. Por ejemplo, en Bélgica, en Luxemburgo, en Colombia, en Canadá, en Nueva Zelanda, en España y en Países Bajos está reconocida la eutanasia. Y en algunos países empieza a hablar a esa dignidad del derecho a no tener el apoyo médico en caso, ¿verdad?, de condiciones de salud grave o que no se dé autorización. Entonces, vemos que muchas veces en la práctica cotidiana se habla de que está permitida la eutanasia. Si nosotros volvemos a ver a las generaciones que que están detrás de nosotros, los niños, los jóvenes te dicen, es que tienes el derecho a decidir morir, la eutanasia está permitida. No, desgraciadamente todo lo que hay en las redes sociales, en los programas de televisión, los lleva a ver algo como natural, como normal y que está permitido. Pero nadie los hace voltear a ver la regulación jurídica y saber en qué lugar está permitido, en qué lugar está prohibido, cómo está regulado, quién lo puede realizar y quién no lo puede realizar. Entonces, en cuanto al tema también que ahorita señalábamos en cuanto a la venta de óvulos, pues tenemos que en México está permitida, ¿verdad?, la venta de óvulos, pero se hace de una manera confidencial. No está prohibida, está más bien sujeta a una donación, aunque vemos que en varios estados te pagan por donar óvulos. Entonces, ¿qué falta por ahí? Pues realmente un control, ¿verdad?, jurídico para poder decir cuándo está permitido, dónde está permitido, dónde se puede hacer, pero solamente si es donación y dónde se puede comercializar. Y así podemos encontrar este tipo de ejemplos donde en varios lugares está permitida la maternidad subrogada, ¿sí? Y donde en otros lugares pues está completamente prohibida. Por ejemplo, la gestación subrogada en el mundo la tenemos en países como Francia, Alemania, Italia y España, donde prohíben esta práctica. En el Reino Unido, en Irlanda, Dinamarca o Bélgica está permitido, pero solo si es de manera altruista. ¿Qué quiere decir? Bueno, si no media un pago por ahí. Entonces, la subrogación de paga o comercial está permitida en países como Georgia, Rusia, Ucrania y en algunos estados de Estados Unidos. Entonces, ahí tenemos que las personas que hacen, pues buscan acudir a esos lugares donde la legislación realmente le permite cumplir con su objetivo. Entonces, ahí tenemos cómo la regulación jurídica ayuda a tener un control sobre lo que está sucediendo, un orden y
y también permite que no escapen esas prácticas a esa legalidad. ¿Para qué? Pues para evitar, ¿verdad?, toda esa problemática de responsabilidad que ya hablamos ahorita y que muchas veces al no estar regulado, pues no es sancionable y por eso vemos una práctica cotidiana de un lugar a otro. Entonces, desde este punto de vista, pues nos debe de quedar bien claro, ¿verdad?, que tanto el derecho nacional como el internacional deben de caminar de la mano para que todo lo que está aconteciendo en el mundo y que tiene alcance de prácticas a nivel interno, pero también internacional, al escapar los interesados a realizar esas prácticas a otro orden nacional, entonces, si los países no se ponen de acuerdo y no lo regulan, pues va a seguir la problemática, ¿verdad?, de esa migración a conseguir realizar esa actividad que está prohibida en otro país y que, por ende, puede poner en riesgo la vida de la persona que la está llevando a cabo. Entonces, desde este punto de vista, vemos que todas estas cuestiones de bioética son realmente o tienen su origen en las cuestiones de índole moral y ética, que muchas de ellas nacieron, ¿verdad?, con la historia, ¿verdad?, de la religión, pero que también fue retomándose por diferentes grupos sociales, grupos políticos, y que poco a poco se van introduciendo en los diferentes sistemas jurídicos para regular el actuar de la sociedad y evitar los riesgos, los daños o las responsabilidades. Entonces, desde aquí tenemos nosotros que hacernos la pregunta, ¿cómo se puede lograr el éxito de las personas y alcanzar el desarrollo sustentable sin violar la norma moral o hasta en ocasiones sin violar la ley, anteponiendo ante todo la evolución científica, la innovación tecnológica y tratando de salvaguardar y garantizar la vida misma del ser humano, de los organismos y las especies para ahorita, pero también para las próximas generaciones? Entonces, aquí es donde debemos nosotros reflexionar desde el punto de vista de nuestra especialidad y hablar de que realmente la bioética persigue mantener el bienestar del hombre, pero también conservar la salud del mismo, pero de todas las especies con las que el hombre interactúa y de muchas de las cuales depende la existencia para el largo de la vida y de las futuras generaciones. Entonces, aquí nos topamos nosotros ante esa responsabilidad jurídica del individuo, la cual deriva de la práctica del ejercicio profesional o técnico, es decir, a todas esas cuestiones morales, donde el individuo que está realizando esa práctica, ese interactuar, debe de revisar hacia su interior para ver y debatir entre el deber ser interno si va a hacerlo o no va a hacerlo. Pero también tiene que revisar si jurídicamente va a caer en una responsabilidad en caso de hacer algo que no está permitido, o algo que es sancionable si resulta contrario a esa práctica, a ese ejercicio. Es aquí donde desde la bioética tenemos nosotros que hacer frente a esa responsabilidad del ser humano frente a su actuar con cualquier forma de vida. Entonces, retomamos que todas las prácticas que tienen que ver sobre la legalidad o la ilegalidad recae en esa responsabilidad interna del individuo que va a decidir hacerlo o no hacerlo, pero también recae si estás en un medio laboral, en un centro médico, en algún lugar donde ya existe un código de ética, un código de conducta, un código de bioética, o hablamos también hasta lo que es el bioderecho o la bioseguridad, que son términos que muy nuevos para muchos de nosotros y que poco a poco se han llevado al ámbito de los estudios para poder decir qué se puede hacer, qué se debe hacer y qué no se tiene que hacer, porque está implícita esa seguridad, la vida misma. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Debemos nosotros replantear todas estas cuestiones frente a las prácticas que el ser humano realiza cotidianamente para hacer una regulación más armónica a nivel internacional para evitar todas esas prácticas que vayan y que se vuelvan, ¿verdad?, como les dije ahorita, un motivo de migración persiguiendo un fin, un objetivo en particular y que puede ser contrario a un deber ser, a una aceptación universal, a una cuestión de preservación de salud o de orden de derecho. Entonces,
ahí tenemos nosotros que la bioética viene a jugar este papel importante, ¿verdad?, entre la moral y la ética. Viene a estar presente en todo el momento ante la vida de los individuos. Tiene que ser vista como una acción para determinar si hay un riesgo o una inseguridad ante ese actuar frente a la vida, frente a la especie humana, y que ese actuar no vaya a tener un resultado desfavorable o contrario, ¿verdad?, a lo que se persigue, tratando de mejorar la vida, prolongar la vida o garantizar la salud. Dentro de esta misma perspectiva, bueno, pues todo lo que se hace desde el campo de la medicina, la química, la tecnología, lo vemos ahorita, ¿verdad?, con esta pandemia que estamos viviendo, cómo los diferentes países, los especialistas en los mismos, han estado experimentando y invitando, ¿verdad?, a voluntarios para probar los diferentes medicamentos o vacunas para tratar de garantizar la salud humana ante la pandemia del COVID, y donde ahorita ya todos reclamamos, o la mayoría reclamamos el derecho, ¿verdad?, a esa vacuna, donde al principio pues todos estábamos temerosos y no cualquiera se animaba, ¿verdad?, a hacer el conejillo de Indias y participar en el experimento para ver si iba a resultar la vacuna. Y mucha gente todavía en la actualidad no quiere ponerse la vacuna porque piensa que puede desencadenar algún daño en la salud, algún efecto nocivo, y no quiere vacunarse. Sin embargo, vemos que los constantes experimentos realmente han ayudado, ¿verdad?, a preservar la salud, y es lo que buscan. Pero tenemos que también que diferentes científicos, diferentes especialistas, muchas veces pretenden esas invenciones, esos trabajos, esos experimentos para causar un mal o un daño. Entonces, la salud, o que pueden utilizar también en casos de guerras, hablamos, por ejemplo, de la bomba atómica, ¿verdad?, las bombas nucleares, los gases, que muchas veces por no controlarse, por no regularse, por no establecerse un uso, un criterio, pues también ocasionan daños severos en comunidades enteras, en países. Hay, por ejemplo, hay casos donde muchas de las esposas de los soldados de Estados Unidos que van a ocupaciones donde hay por ahí conflictos nucleares o están, ¿verdad?, cercanos a lugares de radiaciones, pues muchas veces no pueden tener hijos, o cuando se embarazan, los hijos tienen un problema, ¿verdad?, que le llaman acéfalo, que no termina de formarse el cerebro, y es derivado a esa actividad constante con la radiación que tuvieron. Entonces vemos que cómo se garantiza que esa acción o ese trabajo, ese lugar donde te encuentras, no va a tener una consecuencia para la salud, para la vida o para las futuras generaciones. Es ahí donde se tiene que replantear todo eso y anteponer la continuidad de la vida, y que las acciones sean utilizadas para beneficio de la sociedad, para preservar la vida, y no que se utilicen, ¿verdad?, contrario a la naturaleza de la vida misma, o bien para ser utilizados para, como armas, o para acabar, ¿verdad?, con la vida de las personas o países enteros. Entonces, en resumen, podemos decir que la ética y el derecho tienen que intervenir necesariamente para iluminar y sobre todo garantizar el camino a los científicos, a los profesionistas, a los técnicos y a todo aquel que tiene una relación frente a cualquier forma de vida. Y es desde la bioética que debe estar presente para que ese actuar con la vida no la ponga en riesgo, no le cause daños o no provoque la muerte del ser humano o de los organismos vivos con los cuales se está experimentando. Y como la ética no sanciona a los científicos o a los técnicos o a toda persona que experimenta o trata con la vida, es necesario que desde el derecho se retome, ¿verdad?, esta posición de la bioética, para que por medio de reglas se estipule la conducta del sujeto, es decir, del individuo, ponerle límites, y en su caso, sancionándolo cuando así sea necesario. Y volvemos a lo mismo, las sanciones pueden ser administrativas, civiles o penales, dependiendo, ¿verdad?, de la naturaleza de la acción, de los daños, de los perjuicios, también pues, que muchas de esas acciones, pues a lo mejor pueden ser generacionales el resultado, ¿verdad?, los efectos. Entonces, ¿hasta dónde vamos a hablar de una prescripción, de una caducidad para ejercer un derecho de petición, un derecho de investigación, una sanción, una responsabilidad?
Entonces, en resumen, quiero ya para cerrar esta participación, pues quiero comentarles que realmente la bioética es un tema de una gran actualidad mundial y que este está dentro del estudio de las elecciones morales resultantes de la participación humana en la vida y que incluyen evaluación de los riesgos y los beneficios del accionar humano en la vida, en particular del uso de las tecnologías, pero también de las acciones de la ciencia, de la medicina, de la biología, pero también va más allá de este campo. ¿Por qué? Porque cualquier actuar del ser humano frente a un contador, a un abogado, a cualquier otra persona que esté interactuando con alguien que está vivo, pues cualquier acción puede tener un daño, un perjuicio o un beneficio para la vida de esa persona. Imagínense, en el campo de nosotros, de los juristas, si un abogado no defiende como debe ser o se presta actos de corrupción a su representado, pues va a hacer que pierda su patrimonio, ¿sí? O que gaste mucho dinero. O un contador que no lleva las finanzas de acuerdo como debe ser, pues va a hacer que ese sujeto, ¿verdad?, también pierda su dinero, esté en una situación que a lo mejor hasta llega a suicidarse. Entonces son cuestiones de que cualquier actuar de cualquier persona frente a un sujeto que tiene vida debe también tener una responsabilidad y actuar con ese deber ser desde la bioética, y que es una problemática que se debe resolver desde lo individual, pero también hasta lo colectivo, desde lo regional, desde lo nacional, pero también a nivel global. Entonces, tenemos que la bioética tiene que hacer frente a la conducta del ser humano, tiene que poner una regulación específica ante ese experimentar con la vida, desde lo ético, pero también desde lo moral. Debe llegar a contribuir a una toma de conciencia en el individuo para que la práctica que está realizando, la actividad que está ejerciendo, no ponga en riesgo la salud, la vida, los bienes, las posesiones o la familia del otro ser humano con el cual está interactuando. Y por ende, el ejercicio profesional desde el ámbito, ¿verdad?, de quien trabaja con cualquier organismo vivo, cualquier forma de vida, y más si trabaja dentro del sector público, desde la función pública, ejerciendo un papel o una responsabilidad, también tenga que estar replanteado desde la perspectiva de la bioética, hablando de la necesidad de un código de ética no escrito y en que garantice la salud, pero también la vida de todos. Y si bien desde la perspectiva de un código ética no es suficiente, es ahí donde debemos entrar todos los juristas para de la mano con los otros especialistas hacer realmente una regulación consistente en garantizar que ese actuar de ese sujeto esté realmente vinculado a una obligación de hacer o no hacer según lo determine la legislación del lugar de que se trate, y que no escape a esa búsqueda constante de escapar a una sanción y que pueda haber una movilidad, ¿verdad?, de ir a practicarlo a cualquier lugar simplemente porque no hay una regulación. Entonces, bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias, doctora Gina. Para ya pasar a la fase de preguntas y respuestas, me voy a permitir, antes de pasar a la fase, porque aquí ya tenemos varias preguntas y respuestas, el coloquio ha estado muy interesante. Quisiera nada más comentar algunos pequeños datos que se me pasaron señalar del doctor Fischer-Slagen, que creo que es importante que se conozcan. El doctor Fischer-Slagen es profesor e investigador en la Universidad de Buenos Aires y miembro titular de la Pontificia Académica para la Vida en el Vaticano. Y ya para pasar a las preguntas y respuestas, hay varias preguntas, algunas dirigidas a... Voy a empezar por la pregunta que, a ver quién gusta responderla, la voy a leer. Desde el enfoque bioético, ¿cuál sería la postura de los avances científicos en cuanto a la clonación de órganos? Esto en relación al nuevo marco incluyente de la nueva perspectiva de los derechos humanos. Esta pregunta es para el que guste responderla. A ver, sí, muy corto, para también dar lugar a las doctoras a que puedan tener sus respectivas respuestas. El tema de la clonación es un tema que
por lo menos en Argentina y en otros países, está siendo bastante debatido, tiene sus ventajas, sus desventajas. Sería extenso explicar lo que es la clonación andropática, para qué se usa, cuáles son los riesgos, cuáles son las ventajas. Pero acá lo fundamental, más allá de que hoy el tema de discusión sea la clonación, la subrogación de vientre, la generación de órganos a partir de lo que se llama la clonación andropática o la clonación para la clonación reproductiva. Acá el debate, y creo que los tres vamos a estar de acuerdo, es que tiene que haber un límite, ¿no es cierto? Y no se puede sinonimizar lo tecnológicamente posible con lo éticamente aceptable simplemente porque técnicamente es posible. La bioética justamente es ese filtro, ¿no es cierto? Para que no por ser técnicamente posible, inmediatamente se traduzca en éticamente aceptable, ¿no es cierto? Justamente la ética es la que en la bioética dirime la posibilidad técnica frente a la aceptabilidad para que luego se legalice en pos del bien público. Así es, me gustaría agregar, es muy poco porque realmente ya lo dijo el doctor y así como lo vinimos manifestando a lo largo de nuestras posiciones, no porque pueda ser, es que lo tienes que hacer. Y es ahí donde la ética tiene que ser más severa y para ser más severa pues se necesita la mano del derecho y es ahí donde se tiene que regular. Porque así ha avanzado, sí es cierto, si nos dicen, ahorita veo algunas de las preguntas que han puesto ahí, los avances científicos y tecnológicos a lo largo de la historia, si bien han resultado mucho de ellos benéficos para la sociedad, pues también vemos que han escapado a un deber ser. Ahorita hablamos ya de cuestiones que para no entrar en detalle, porque nunca terminaríamos, nos las quieren hacer como es natural. Es normal, cuando realmente vemos que desde la biología y desde la naturaleza misma no deberían ser así. Entonces, si desde el Estado de Derecho no se ponen esos límites sancionando ese tipo de conductas, pues vamos a tener un caos social, un desorden, y podemos hablar hasta, o hay quienes ya hablan de del fin de la humanidad, de la especie humana, por aceptar esas conductas, que si bien en su momento dado fueron permitidas o se ponen de moda, pero si no se regulan, pueden llegar a esto. Adelante. Además, yo quisiera agregar que, bueno, pues no podemos olvidar el estatuto del embrión, ¿no? Aunque por mucho que el estatuto jurídico, filosófico, entonces en el que no llegamos a un acuerdo, ¿no? Entre distintos grupos ahí, los biólogos que lo ven como al embrión como simple material biológico o un cúmulo de células, pero pues están todas las posturas que lo ven como una persona. Es como mediar entre alguien que lo considera persona con todos sus derechos y alguien que lo considera un simple material, ¿no? Entonces, pues por eso es que no es tan sencillo pensar en clonar distintos embriones, extraer de ellos las células troncales y dedicarlas para el tipo de clonación que nos comentaba el doctor. Entonces, pues podemos pues pensar en debatir el estatuto del embrión en situaciones pues graves como en el aborto por pues estos otros derechos que se contraponen con el de la mujer, ¿no? Pero pues en una cuestión de usarlo como mero material, pues ahí es donde entra todo este conflicto. Entonces, yo creo que sí, podemos olvidar eso. Muchísimas gracias a los tres por su respuesta tan positiva y tan esclarecedora a la pregunta. Ahora voy a hacer otra pregunta que es al que la que guste contestar. Es general a los tres. Está también, es general, ¿es el Estado quien determina nuestra salud? Esa es la pregunta. Y luego señala, ¿existen límites? Al final lo es libre albedrío. ¿Y la libertad individual dónde la ubicamos? Pensemos en Galileo Galilei, que es el padre de la ciencia, quien hizo experimentos médicos. ¿No creen que estamos caminando hacia la Inquisición? Esa sería la pregunta. Bueno, quiero tomar primero que nada la palabra. Efectivamente, ante un interés individual, debe prevalecer el interés colectivo, el orden social. Entonces, el Estado de Derecho surge de la necesidad de regular la conducta del ser humano y cuando está escapando a un orden moral
un orden comúnmente aceptable éticamente o moralmente en un círculo social o en una sociedad es donde surge esa necesidad de regular para mantener ese orden. Entonces, si nos olvidamos de que el Estado está ahí para proteger y garantizar esa convivencia social, ese orden y ese desarrollo, pues entonces cada quien va a hacer lo que le dé la gana y vamos a contribuir a perder todos estos avances y realmente es lo que genera conflictos al interior de los pueblos y a nivel internacional. Adelante. Yo quisiera agregar, la pregunta tiene dos lados, ¿no? Si el Estado es el que nos da salud o... Pues al final de cuentas también el Estado sería otro de los determinantes sociales de la salud, ¿no? Porque depende en qué tipo de Estado se esté para que se pueda acceder o no a determinados servicios. Entonces, bueno, es muy complejo porque en cada país pues, se viven distintas situaciones de cómo se distribuyen los impuestos para el acceso a la salud y a qué se prioriza también, porque pues no solamente tiene que ver con las políticas internas de los estados, sino también con el mercado internacional. Por ejemplo, el caso de las drogas huérfanas, ¿no? Todos estos medicamentos huérfanos que no se investiga o no se desarrollan más, pues porque están dedicados a enfermedades pues raras, ¿no? Entonces, pues muchas compañías dicen, ay, no, pues mejor le invierto a los fármacos que van a redituar en mayor éxito comercial, ¿no? Entonces, pues ahí, por ejemplo, los que tienen una enfermedad rara, pues pueden decir, bueno, pues entonces el Estado no me da salud. Bueno, pues es que al final de cuentas hasta la política global tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, por eso es que es un determinante. Y en cuanto al tema de Galileo Galilei, bueno, pues no hay que olvidar, así como pues sí, fue una historia terrible la de Galileo Galilei y toda la cuestión de querer... pues frenar la ciencia, pero también el ser humano se ha ido al extremo, ¿no? Entonces, pues tenemos la historia del Holocausto, tenemos la historia de las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki, cosas terribles que el ser humano, pues también nos ha demostrado que cuando ha rebasado esa parte de lo éticamente, lo que decían los doctores, pues cuando es algo técnicamente factible, lo ha querido hacer, pues ahí están las consecuencias, ¿no? Millones de muertos en pro o disque bajo el discurso de un avance científico, ¿no? Entonces, por eso se tiene que mediar, ni llegar a quemar a alguien de tipo Galileo Galilei, pero tampoco llegar a decir, ay, bueno, hay entera libertad de investigación porque los investigadores todos son buenos porque son científicos. No, también la ciencia es un discurso político y también puede caer en excesos, ¿no? Entonces, por eso está la bioética, ¿no? Para poder decir ni tanto... prohibicionismo, pero tampoco que se deje abierto a cualquier situación. Yo simplemente quería agregar a lo que acuerdo, suscribo absolutamente lo que están diciendo las dos doctoras. El Estado no, el Estado, digamos, provee políticas de salud pública. El Estado no dice qué es la salud, ¿no es cierto? Tiene la obligación de proveer y garantizar salud, seguridad y educación entre sus mínimos términos. Y según la definición de Carré de Malberg, ¿el Estado qué es, básicamente? Es una comunidad humana fijada sobre un territorio propio, habiente de una organización reguladora de las relaciones entre sus miembros y que posee una potencia suprema de acción, ¿no? La monopolización de la fuerza pública, mando, coerción. Entonces, hay que dividir muy bien el Estado como instrumento del Estado como finalidad, para en principio no caer en el fascismo. Y hay que dividir también lo que es la ciencia / tecnología de lo que es la axiología. La ciencia no me dice qué es lo que yo debo hacer. La ciencia me aporta conocimiento, me aporta información. Ahora, quien me dice qué es lo que debo hacer es la moral, la ética, las distintas escuelas, morales, éticas, kantiana, aristotélica, platónica. Hay que distinguir, digamos, no es ni complementaria ni antagónica. Un policía o un bombero que tiene que ir y, por ejemplo, entrar en un edificio en llamas, ¿no es cierto? La persona sabe que tiene muy pocas probabilidades de salir vivo, sin embargo, decide, entra para salvar al prójimo. O un médico, por ejemplo, nadie mejor que un médico sabe lo perjudicial que es fumar para la salud. Sin embargo, hay médicos que fuman. Eso quiere decir que el conocimiento no obliga per se a hacer nada.
es conocimiento, es información. Lo otro, lo que obliga a una acción determinada, es la ética. Corren por dos caminos paralelos. Muchísimas gracias, Rabino. Ahora vamos a empezar con las preguntas que van dirigidas en específico a algún ponente. Y voy a empezar con la doctora Garbiñé. Profesora, hubo una noticia muy sonada que una mujer en Reino Unido usó un kit casero para embarazarse porque era muy costoso el tratamiento. ¿Es desaprobable o es acertado? Pues yo diría que es desacertado porque al final de cuentas, pues no todo tampoco lo que se ofrece en el mercado pues es seguro. Entonces, ¿quién garantiza que este procedimiento llevado en casa se podría llevar pues de manera segura, que pues realmente ella pues no tenga ningún daño? Si a veces en las mismas clínicas de reproducción ha habido hasta confusión de los embriones y ha habido distintas situaciones, pues ahora imagínense hacerlo en casa, ¿no? Entonces, pues es un procedimiento que de alta tecnología que sí debería ser llevado a cabo en una institución. Más bien, ahí volvemos al tema del Estado, ¿no? Cuando realmente si hay acceso o no a este tipo de servicios en los diferentes países y para pues, diferentes grupos sociales, ¿no? Porque hay veces que son tan caros que pues acaba siendo como una medicina para ricos y otra medicina para pobres, ¿no? Pero, y pues obviamente eso no tendría que ser, pero yo no recomendaría en lo absoluto hacerse ningún procedimiento casero de este tipo, en algo tan, tan delicado como es la reproducción humana. Muchas gracias, doctora. Otra pregunta para usted, doctora, sería, ¿podrían su opinión sobre la guía bioética para asignación de recursos limitados derivada de la declaración de pandemia de marzo de 2020? Ah, perfecto. Bueno, voy a poner un poco de contexto a los que no saben de esta guía. Se hizo el Consejo de Salubridad General en marzo y abril del año pasado, emitió esta guía para la asignación de recursos y para las prácticas de triaje o de triage, justo para pues, poder asignar los respiradores artificiales y otros recursos cuando apenas pues, estaba empezando la pandemia. Fue criticada porque pues, realmente el organismo del Estado que se dedica a los temas bioéticos pues, es la Comisión Nacional de Bioética y salió publicada por otro organismo que es el Consejo de Salud General. Entonces, de ahí pues, fue criticado por muchas personas. Luego, pues por el tema de... las primeras publicaciones fueron unos borradores, entonces pues el lenguaje utilizado, los borradores, pues no era lo que a lo mejor querían reflejar los que colaboraron en esas guías, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo que fue como muy criticado el tema que decían, bueno, pues hasta por sorteo, ¿no? Entonces casi se hacen, pues no una rifa, pero como de que designan por suerte, ¿no? A quién le va a tocar, ¿no? Entonces, pues eso como que fue muy criticado porque pues, muchos decían, bueno, pues es que hay criterios médicos de quienes tienen una mayor probabilidad si es conectado al respirador o no. Entonces, bueno, pero al final de cuentas, pues se fue perfeccionando el documento y pues sí es también un documento pues útil en el sentido de que pues sabemos que los recursos desgraciadamente no son amplios. Entonces, pues muchas veces se tiene que elegir, ¿no? Y no solamente en el tema del COVID, sino en distintos temas. Entonces, pues por eso ahí también tienen que participar los comités de ética, los comités de bioética, cuando pues se dan estos conflictos en la asignación de recursos. Entonces, bueno, pues ahora ya van en los, no sé qué versión del documento, ya muchísimo más revisada y bueno, pues ya se han matizado muchos de estos temas que eran problemáticos. Una última pregunta para usted, doctora. Ajá. ¿Tu opinión de la abrogación del artículo 10 de la Ley General de Salud, hecho recientemente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al anular la negativa de atención al paciente por parte del personal médico? Bueno, también para poner un poco de contexto, a los que no sepan, el artículo 10 bis de la Ley General de Salud era el que trataba el tema de objeción de conciencia. Desde que fue reformada la Ley General de Salud fue como pues criticado de que pues al final de cuentas este artículo parecía contraponerse a derechos como el derecho a la interrupción legal del embarazo. A mi parecer pues estaba claro que no es que se iba a abandonar a la paciente ni que se iba a dejar de practicar el procedimiento a los pacientes, sino que más bien quien tuviera objeción no lo haría, pero que la institución pues vería que se hiciera, ¿no?
y que además, si estaba en peligro la vida de los pacientes, pues justo no se podía pues, utilizar el argumento de la objeción de conciencia. Entonces, yo creo, también veo desacertado que la Suprema Corte de Justicia haya eliminado este artículo bajo la idea de que, no es que se elimine la objeción de conciencia, sino que se tiene que mejorar, se tiene que reglamentar. Pues sí, pero nunca se puso la fecha, ¿no? Entonces, al final de cuentas, eso puede ser un pretexto para que se elimine y no se sepa cuándo va a haber nuevamente un artículo que esté bien reglamentado. Entonces, pues esa parte es preocupante porque nos quedamos sin un artículo específico después de la maravillosa explicación que nos dio el doctor Schlagen, pues al final de cuentas, pues no deberíamos como sociedad quedarnos sin un artículo que establezca esta objeción de conciencia. Más bien, pues tendría que haber reglamentado. Lo que creo que la Suprema Corte, a mi parecer, debió haber hecho es decir, bueno, pues no se quita, sino más bien se le da cierto lapso al poder legislativo para que establezca criterios de quiénes pueden objetar conciencia, o sea, bajo qué parámetros, no que se haga una persona que un lunes dice, yo no quiero hacer procedimientos porque tengo flojera, no. Quedara claro quiénes son los que pueden objetar, cuáles son los argumentos de la objeción de conciencia, entonces, ante qué casos, porque además esta resolución de la Corte pues viene solamente por el tema pues, que al mismo tiempo se discutió de la interrupción del embarazo, pero la objeción de conciencia pues, puede ser para diversos temas que ya nos dijeron los doctores. Entonces, pues al final de cuentas, ahorita el personal de salud está sin ninguna protección. Entonces, eso es lo que a mí me parece bastante injusto. Muchas gracias, doctora Garbiñe. Muy interesante su respuesta. Ahora voy a pasar a la pregunta. Ya nada más me faltan dos preguntas. Esta pregunta que viene es para el doctor Fischer Schlagen. Le preguntaría su posición respecto a la teoría de la legitimación del poder de Max Weber. Esto en lo relativo al poder del Estado que en la búsqueda del cumplimiento de sus fines pasa por encima de los derechos humanos, caso Europa y la obligatoriedad de muchos países de contar con el pase sanitario para poder inclusive conservar su empleo. Esa sería la pregunta, doctor. Bien, respecto de la teoría de la legitimidad del poder de Max Weber, me imagino que se debe estar refiriendo la pregunta a ello, es decir, el poder aceptado como legítimo, Weber hablaba de que los estados pasan de la autoridad carismática a la autoridad tradicional y finalmente, en su etapa más evolucionada, llegan al estado de autoridad racional / legal, el cual es característico de una democracia liberal moderna. Ahora, esta autoridad racional legal, característica de la democracia liberal moderna, tiene que conformarse como tal. Por ende, yo en un momento también había comentado que las decisiones, y muchos más cuando las decisiones son emanadas no de un Congreso, sino del Poder Ejecutivo mediante decretos de necesidad y urgencia, el Poder Ejecutivo está facultado para ello, tienen que tener también una cierta base racional. En este caso, y la pregunta se refiere al pase sanitario, el problema ético del pase sanitario en los países con suficiencia de vacunas y donde algunas minorías no desean inocularse, en realidad no constituye ninguna discriminación porque el legítimo derecho al rechazo de vacunarse conlleva su responsabilidad asumiendo no solo los riesgos en uno, sino también para otros, ampliando, por ejemplo, el grupo de portadores y de transmisores de la enfermedad infectocontagiosa. Por eso la obligatoriedad de la vacunación, desde ya gratuita, no implica una especie de comisariato coercitivo, sino tal como acontece con los calendarios nacionales de vacunaciones obligatorias de muchísimos países, que ayuda a reducir el contraer, el propagar o el padecer severamente las consecuencias patógenas, desarrollando la inmunidad colectiva, ¿no es cierto? Hay una obligatoriedad no coercitiva. Ahora, insisto, el problema ético del pase sanitario en países que tienen suficiencia de vacunas
no es un acto discriminatorio, porque siempre se da esa alternativa de decir, si usted no se quiere vacunar, presente, por ejemplo, en estos casos, el PCR negativo, porque tiene que ver con la salud pública. El problema surge en naciones que no han ofrecido o no ofrecen suficientes vacunas a todos sus ciudadanos y que luego quieren introducir un pase sanitario para uso doméstico, en donde allí sí hay una efectiva discriminación, por cuanto se está segregando injustamente a sectores de la sociedad que no son vacunados por falta de recursos, no por elección propia. Entonces, esas personas, por incumplimiento de la responsabilidad del Estado en proveer suficiente cantidad de vacunas, estarían padeciendo una sistemática exclusión en las diversas actividades de la vía de la vida pública. Por ejemplo, el empleo. Con lo cual, y para cerrar, en los países que proveen suficiente cantidad de vacunas, por ejemplo, Estados Unidos, es perfectamente legítimo, el ético, el pase sanitario, porque la persona que no quiera vacunarse lo hace por propia responsabilidad. Esto se tendrá que acreditar mediante otro sistema que la persona es COVID negativo, mediante, por ejemplo, un PCR. Ahora, el problema en los países en donde no proveen suficiente cantidad de vacunas, por ejemplo, la Argentina, ¿no es cierto? El pase sanitario sí sería discriminatorio, porque la persona no quiere, está en contra su voluntad, digamos, no está vacunándose, sino por una deficiencia del deber del Estado. Entonces, hay que distinguir estas dos cuestiones y hay que saber también que en la pandemia hay cuestiones de salud pública en donde uno no solamente se vacuna por uno, sino también por el prójimo. Muchísimas gracias, doctor Slaje. Y ahora vamos a una pregunta para la doctora Gina Carrera. ¿Por qué se permiten en pueblos indígenas mexicanos los usos y costumbres como venta de niños para el matrimonio? ¿Esto debería ser parte del bioderecho por encima de los usos y costumbres? De serlo, ¿qué lo limita? Sí, desgraciadamente esas prácticas vienen por esos usos y costumbres, ¿verdad?, de la historia de nuestras culturas. Tan es así que podemos recordar que muchas de nuestras abuelas o bisabuelas, de los que son más o menos de mi generación, pues se casaban a los 13, a los 15 años, ¿sí? Y esa práctica pues sigue subsistiendo en ciertas comunidades indígenas. Sin embargo, aquí es donde, por medio del derecho, se tiene que empezar a sancionar para ponerle fin a ese tipo de situaciones que ponen en riesgo la salud de las mujeres. Porque vemos y nos cuenta ese paso de la historia. ¿Cuántas de nuestras abuelas o bisabuelas perdieron varios hijos y por qué? Porque se habla que estaban inmaduras para tenerlos. ¿Cuál es la situación actual? Igual las niñas, las jovencitas, las adolescentes, ¿verdad?, que se embarazan, pues son vulnerables, tienen mucho riesgo, ¿verdad?, de su salud. Entonces es aquí desde el bioderecho y la bioseguridad, desde la bioética, que el Estado mexicano, pues nuestros legisladores tienen que entrarle y hacer las reformas necesarias para empezar a formar una cultura, pero que va encaminada de la sanción. Desgraciadamente no es fácil cambiar la cultura del ser humano, se necesita mucho tiempo, pero si lo llevas acompañado de ese ordenamiento jurídico, de esa sanción, pues es más fácil, ¿verdad?, que se pongan fin a ese tipo de prácticas. Entonces es por lo mismo que nosotros hemos trabajado, ¿verdad?, en este tipo de conferencias para tratar de voltear a ver y no permitamos más que ese tipo de costumbres que están ahí prevaleciendo desde hace mucho tiempo sigan estando ahí y que el riesgo siga latente, ¿verdad?, para estas jovencitas, para estas niñas, para estas adolescentes, porque era una práctica, porque era bien visto o porque así es parte de la cultura. Entonces las sociedades avanzan, las sociedades se transforman, pero lo importante es preservar la salud y preservar la vida. Y es ahí, desde la perspectiva del derecho, de la mano de la bioética, que tenemos que hacer algo para que nuestros legisladores, para que los individuos, para que las sociedades pongamos fin a estas prácticas y garanticemos los derechos humanos de todos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Gina. Ya aquí ya no hay más preguntas.
Ya para cerrar el evento, pues primero que nada, pues agradecer la participación de la doctora Gabriñé, del doctor Slagen y de la doctora Carrera. Y pues también, por supuesto, a nuestro señor director, el profesor Oscar Paulino Lugo Cerrato, que fue el que apoyó la realización de este evento, a la doctora Gina, que fue la coordinadora de este evento, a la profesora Adriana, que nos ha estado apoyando también en todo, no se ha visto mucho, pero nos ha estado apoyando mucho en las cuestiones administrativas de este evento, también le agradecerle. Y bueno, ya aquí están las constancias. Otorga el presente reconocimiento a la doctora Garbiñé Saruwatari Zavala, de parte del profesor Oscar Paulino Lugo Cerrato, director de la Facultad de Derecho y Criminología. También otorga el presente reconocimiento al doctor Fischer Slagen, también de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, por parte del profesor Oscar Paulino Lugo Cerrato, director de la facultad. Y también otorga el presente reconocimiento a la doctora Gina Jacqueline Prado Carrera, de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, por parte del profesor Oscar Paulino Lugo Cerrato, director de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ya serían los reconocimientos. Ya nada más le cedo el uso de la palabra a la doctora Gina Jacqueline Prado para que cierre el evento. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Luis Gerardo. Muchas gracias a nuestros brillantes ponentes, al doctor Fischer, la doctora Garbiñé, por haber accedido a participar este día con nosotros. Y bueno, también me permito por aquí mencionar que tenemos el reconocimiento de nuestro moderador, el doctor Luis Gerardo Rodríguez Lozano, que muy agradecidos con la asistencia de todos ustedes, y yo creo que quedan muchas preguntas en la mesa, y pues quedamos a sus atenciones, ¿verdad?, para que pues nos las hagan llegar y en su oportunidad pues puedan tener contacto con nosotros para darles una orientación, una respuesta en la medida desde nuestras posibilidades, e invitarlos, ¿verdad?, a seguir trabajando desde el derecho para poder seguir poniendo un orden a estas sociedades que vamos avanzando muy rápidamente y que muchas veces por esa moda no nos detenemos a pensar en esa reflexión sobre el bien y el mal, y que desde esta perspectiva de la bioética tenemos que replantear la existencia humana y hacer algo, ¿verdad?, para regular todo esto y garantizar estos derechos humanos, que si bien muchas veces se trata de proteger a alguien, te llevas de encuentro, ¿verdad?, en el caso cuando hablamos del aborto, del embarazo, de la clonación, la vida de otro ser humano, pero nadie piensa en esa vida que ya está en juego y esas oportunidades y derechos que se le están vulnerando, y donde el Estado tiene que procurar el beneficio colectivo, es decir, el interés general sobre esos derechos individuales o esas necesidades individuales. Entonces ahí, ¿verdad?, por lo que nosotros, el Cuerpo Académico de Derecho Internacional y Sustentabilidad, planteamos llevar a cabo este ciclo de conferencias, y pues estamos muy agradecidos con nuestros ponentes y con todos ustedes que se sumaron a estar durante estas más de 2 horas de trabajo. Muchas gracias, y de nueva cuenta, gracias a nuestro director, Oscar Paulino Lugo Cerrato, Adriana, que nos estuvo acompañando en el manejo tanto del Zoom y de YouTube. Y pues les comento que quedaron grabados estos trabajos y que pues están ahí en YouTube de la facultad para que los puedan revisar o ver con más detenimiento. Muchas gracias a todos y les deseo que pasen una linda noche. Muchísimas gracias por la invitación y muchísimo gusto en conocerlos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Un saludo a todo el pueblo de México desde la Argentina. Y tienen allí mis datos, mi website, por cualquier duda. Ahí tienen mis papers, mis libros, conferencias, cualquier material que seguramente va a ser de vuestro interés. Así que muchísimas gracias. Gracias, saludos Argentina. Gracias, saludos.